Buenas tardes, Buenas estimados. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me copian bien? Por favor, ¿alguien puede habilitar su audio y ver el retorno para poder ver el audio, si se está filtrando bien? Sí, profesor, buenas tardes. Ya, muy bien. Buenas ¿Te tardes. Copio bien? También me copian bien, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio. La diapositiva de esta sesión está en el Classroom. Ingresen al Classroom. No olviden de marcar su asistencia. Ahí está la asistencia del día de hoy, 21 de marzo. Bien, en la sesión anterior hemos estado viendo el tema de correlación entre variables categóricas. Recuerda que es muy diferente hablar de correlación cuando las variables son, son cuantitativas, es decir, tienen una métrica que puede estar en una escala de intervalo, ¿no? O de razón. Pero en este caso, en ese caso particular, el que vimos la sesión anterior, tuvo que ver con la regresión categórica, es decir, las variables categorizadas en un esquema que podría ser ordinal, nominal. Y en ello hemos visto directamente al estadístico chi cuadrado y su potencial, ¿no? Y sus limitaciones también. Pero bueno, no es el único, existen más estadísticos que permiten evaluar la regresión. Por ejemplo, en el caso cuando las dos variables son netamente ordinales, está la tau v de Kendall, por ejemplo, ¿no? La d de Sommer. Hay muchos estadísticos en realidad sobre esta, o sea, con este tema que ustedes han visto en la sesión anterior, se abre una ventana para el mundo de la correlación categórica o el análisis categórico, ¿no? Y ahí una gran cantidad de estadísticos que permiten ir evaluando ya particularidades específicas, ¿no? Por ejemplo, un caso particular puede ser cuando, por ejemplo, se tiene una tabla cuadrática. Ya vimos que cuando cuadrática es cuando la tabla es de 2x2, ¿no? La tabla de contingencia. Ahí hay que tener bastante cuidado cuando la tabla es de 2x2, porque el mismo chi tiene su limitación, ¿no? El mismo chi se le aplica una corrección, que es la corrección de Yates. Y aparte de eso, también existe una alternativa, que es la prueba exacta de Fisher. Es una técnica alternativamente, es decir, si no se desea usar, por ejemplo, la corrección de Yates, se puede usar la prueba exacta de Fisher, ¿no? Es otro estadístico. Y bueno, y así se pueden ir encaminando dependiendo inclusive a la naturaleza. O sea, ¿por qué hay tanta variedad? ¿Por qué hay tantos estadísticos? O sea, ¿por qué es una ventana que se abre? Perdón, diría una puerta, ¿no? Específicamente, una puerta que se abre para entrar a un mundo del análisis categórico, porque, por ejemplo, hay casos particulares dependiendo de la naturaleza de los datos. O sea, mucho importa, pues, para las técnicas la naturaleza de los datos. Por ejemplo, si los datos fueran dicotómicos, ceros y unos. Y en ambos casos, en ese caso, por ejemplo, hay un coeficiente, o sea, un estadístico que nos permite hacer ese tipo de análisis, cuyo nombre es la correlación visceral, o usa el estadístico de correlación visceral. Entonces, hay una característica particular según sea el caso. Entonces, es todo un mundo. En esta parte, bueno, vamos a tratar de, en esta parte de abrirle varias puertas, ¿no? Por ejemplo, ya les hablé que vamos a abrirle las puertas referente a la regresión a través de la regresión lineal. Pero todavía eso lo vemos la clase que viene. En esta parte lo que vamos a abrir la puerta es a la inferencia estadística. La inferencia, ¿qué cosa viene a ser inferencia? ¿O en qué consiste inferir? Ya les he estado hablando de este tema, ¿no? Debemos partir del punto de que la estadística clásica parte de que de lo específico, o sea, gran parte de sus técnicas están centradas en lo específico, de lo específico ir a lo general. A partir de lo específico, generalizar, ¿no? Para ser puntual, cuando menciono el término específico, me estoy refiriendo a,
imagínense, quiero hacer un estudio de una población, pero no puedo cubrir toda la población. O sea, no puedo estudiar toda la población. ¿Y por qué no podría estudiar toda la población? En muchos casos es complicado y a veces es hasta difícil, ¿no? O sea, muy difícil hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Imagínense, en este momento ustedes quisieran saber una preferencia de los peruanos, de todos los peruanos, la preferencia sobre un producto, digamos, ¿no? Un producto que está en el mercado. ¿Se podría averiguar eso? Es decir, tener la información poblacional, o sea, certera de cada peruano, primero tendría que ver, hacer tecnicismo, ¿no? Por ejemplo, determinar si la persona tiene nacionalidad peruana y preguntarle directamente a la persona y esa información, digamos, de la misma persona disponer, o sea, ir digitalizando o acopiando. Pero eso es imposible, imagínense, cubrir, ¿cuántos son 30 millones, no? Más de 30 millones de peruanos, ¿no? Hacer eso es, bueno, en principio, digo difícil, o sea, no uso el término imposible, imposible es que no se pueda, ¿no? Se puede hacer, o sea, es difícil por el aspecto de que, imagínense ustedes, pónganse un caso, ¿no? Tener que entrevistar o preguntar a los más de 30 millones de peruanos es un camino muy difícil, aparte de costoso, ¿no? Imagínate, se tiene que hacer una inversión para poder preguntar y tener la información de todos los peruanos. Entonces, en esa situación, ¿qué se hace? Lo convencional, o sea, el enfoque clásico de la estadística, lo que hace es recopila una muestra representativa que represente a todos los peruanos. Ahora, para eso existe lo que se llama un campo, una línea de la estadística que está centrada en las técnicas de muestreo, o sea, técnicas de poder hacer selección de la muestra. Entonces, eso es todo un mundo. O sea, cómo seleccionar una muestra de tal manera que esa muestra represente, o sea, la información que se obtenga de esa muestra, la evidencia empírica que se encuentra de esa muestra, pueda proyectarse a toda la población a través de las técnicas estadísticas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otro punto. Y entonces, aquí, cuando se estudia, por ejemplo, las técnicas que vamos a ver a continuación cuando estudiamos, lo único que vamos a ver, vamos a asumir que esa muestra que ya se dispone ya es, digamos, ya es representativa en muchos casos, ¿no? Ahora, digamos, si no se desea, o sea, si se tiene este problema de la representatividad, hay, digamos, otro tipo de enfoque dentro de la estadística clásica, y que está centrada en muestras por conveniencia, ¿no? Imagínense, por ejemplo, quiero hacer un estudio en todos los estudiantes de la Universidad de Ingeniería. Ahí nomás ya es difícil hacer el relevante de información poblacional, ¿no? Pero la idea es de que, digamos, si no se quiere hacer, digamos, o esto puede corresponder, digamos, a un tema, a un problema que puedan tener los que trabajan en el laboratorio. Muchos de ustedes, quizás algunos todavía no, por la cuestión de la coyuntura actual, quizás todavía no han hecho clases de laboratorio, ¿no? Pero entiendo que algunos sí. Entonces, en laboratorio, sobre todo los que están en química, muchas veces trabajan con muestras, ¿no? Y esas muestras, ¿cómo determinar si esa muestra va a ser representativa sobre el análisis que están haciendo? Entonces, en ese tipo de muestreo, se usa un término que se llama la muestra por conveniencia. La muestra por conveniencia, que es seleccionar una muestra así de acuerdo a criterio del investigador, y de pronto el investigador lo que hace, hace un cruce, un contraste con otros grupos, ¿no? Y eso es lo que conlleva a otra puerta dentro del mundo de la estadística, que es el análisis los estudios experimentales, ¿no? Los estudios experimentales que pueden estar centrados en un preexperimento, en un cuasi experimento, un experimental o un experimento puro. Todo va a depender, del nivel de manejo del investigador sobre las variables que está estudiando. Cuando el investigador a la variable principal, a la variable independiente, a la variable factor, digamos, no lo toca para nada, simplemente lo utiliza, entonces es un preexperimento. Pero cuando a esa variable, independiente, esa variable, a ese factor, a los factores de estudio, cuando los empieza a manipular ligeramente, es un cuasi experimento, ¿no? Pero cuando lo manipula, cuando tiene un control total de esos factores, entonces se transforma en un diseño experimental puro. Y eso conlleva las investigaciones, ¿no? Cuando se dice el diseño de la investigación,
en el caso de los experimentales, es pre, cuasi o un experimental puro. Esta concepción está amarrada a la parte metodológica y a su vez a la lógica matemática. O sea, digamos, cuando se habla o cuando se definen, digamos, los diseños de investigación están muy vinculados a la lógica matemática, a los conceptos metodológicos, y esa fusión de esas dos determina la metodología. Y eso es todo un mundo, ¿no? Bueno, entonces la idea de todo esto es, disponiendo de una muestra, disponiendo de información de la muestra, proyectarnos a la población, generalizar en la población. Porque la información muestral así, digamos, directa, no me puede dar información sesgada. Como dice acá el texto, ¿no? Los métodos, bueno, la inferencia estadística está compuesta de métodos, técnicas, que permiten inducir de la información empírica proporcionada por la muestra. O sea, la muestra nos brinda información. Los datos de la muestra nos conllevan, nosotros de los datos de la muestra extraemos información. Pero esa información empírica nos va a permitir inducir a la población. Por eso es que cuando yo les hablaba hace un tiempo, ir de lo específico a lo general normalmente está orientada en un método dentro de la ciencia que se llama la inducción, ¿no? En cambio, la estadística moderna es al revés. Digamos, en el caso de la estadística moderna, cuando quiere demostrar o probar algo, digamos, sus métodos están centrados en la mayoría en la deducción, ¿no? Y cuando se habla por eso de método científico a utilizar, puede ser el inductivo, o si se trata de que se está usando una hipótesis, será inductivo, hipotético-inductivo, ¿no? Y si se está usando la otra estadística, será el método deductivo o el método hipotético-deductivo, según sea el caso, si es que se está usando algún tipo de hipótesis. O sea, si se parte de una hipótesis y se quiere probar esa hipótesis, ¿no? Entonces, en esta parte lo que vamos a ir viendo es cómo es el comportamiento. Cuando se habla de hipótesis, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Pero primero, de a poquito, estos conceptos, para los que quizás no lo han visto, puede resultarle confuso. O sea, solamente, o sea, esto lo podemos hacer en cálculo directo, así calcular, pero la idea, como se habrán dado cuenta, las primeras diapositivas es teoría conceptual, de entender la esencia cognitiva de todo esto, para que todo lo demás sea simplemente consecuencia de cálculo, porque el cálculo para nosotros en la uni, el cálculo siempre va a ser sencillo, ¿no? Pero muchas veces la parte cognitiva conceptual o el enfoque conceptual puede traducirse en confusión o en, digamos, o en un sesgo, lo que se llama el sesgo cognitivo, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo. Y por eso he tratado de ser lo más certero posible en estos conceptos para ir entendiendo. Ahora, cuando la idea de esta parte de la inferencia, lo que queremos es, ¿no? A partir de la información muestral o de la información contenida en la muestra, proyectarnos a toda la población. Entonces, cuando se hace eso, hay dos métodos bien conocidos, que es el método de estimación de parámetros, estimar directamente el parámetro. Cuando hablo de parámetro, son las lecturas, las métricas de toda la población. Por ejemplo, voy a hablar a continuación, voy a poner un ejemplo, así, un ejemplo matriz. Nuestro estudio va a estar centrado en la población de todos los estudiantes activos de la uni, o sea, los que están estudiantes en este momento, en este ciclo, digamos, ¿no? En este periodo. Entonces, ellos van a ser nuestra población de estudio. Pero no podemos, digamos, apelar y, digamos, extraer información de todos los estudiantes de todas las facultades, sino vamos a usar una muestra, un subgrupo de todos ellos, y a partir de la información contenida en ese grupo, vamos a proyectarnos a toda la población. Entonces, cuando se quiere hacer eso, o sea, lo que quiero explicarles acá, qué cosa es un parámetro y qué cosa es un estadístico. Entonces, mira, si yo, digamos, a los estudiantes le vamos a tomar el peso y la talla, digamos. Entonces, si se tomara a todos los estudiantes de la uni, estamos considerando que todos los estudiantes, ¿no? de toda la uni es nuestra población. Entonces, si se llegara a conocer ese dato, es decir, sacarle el peso promedio de todos ellos, conoceríamos la media poblacional. O sea, la media de todos los estudiantes tendríamos
su promedio, ¿no? Y a eso se le conoce como un parámetro. El parámetro es la lectura, en este caso la media, la desviación o la varianza, todo lo que se pueda calcular de toda la población, esos son parámetros. Y una nomenclatura para estos parámetros es denotarlos con letra griega, ¿no? Por eso se usa para la media, mu. Para la desviación estándar, el sigma, ¿no? Entonces son letras griegas y esos representan los parámetros. Ahora, cuando hablamos de estadísticos, nos estamos refiriendo al subgrupo. O sea, digamos, de toda la población de la UNI, de los estudiantes, hemos extraído solamente, digamos, 20 estudiantes. Entonces, a esos 20 estudiantes le tomamos el peso, sus datos, ¿no? Y digamos, el peso promedio de esos estudiantes, eso vendría a ser el estadístico. Y se denota con letras normales, ¿no? La X y una raya arriba, que sería el promedio, ¿no? El promedio, una X y una raya arriba, que representaría la media muestral de esos 20 estudiantes. Y si se tratara, por ejemplo, de la desviación estándar, la S, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, mucho se confunde, ¿no? Confunde a veces en los ejemplos, se confunde. Cuando se habla de parámetros, se denota en letras griegas. Y cuando se habla en términos de la muestra, son los estadísticos, o sea, los cálculos. Yo en la muestra puedo sacar el peso promedio de todos ellos. Ese promedio, ese peso promedio es, digamos, la media muestral, pero esa media muestral no se denota con una nomenclatura paramétrica. La lectura de toda la población, esos vienen a ser los parámetros, y las lecturas de la muestra son los estadísticos, son dos cosas, dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de las lecturas muestrales, o sea, de los estadísticos, proyectarnos a la población. Y el primer método es una estimación así directa, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la media muestral, el X raya muestral, y queremos saber, digamos, cuánto vale la media población, hacer una proyección. En ese primer método de estimación de parámetros, normalmente se usa una estimación puntual, que es muy, o sea, se espera que si yo calculo la media de la muestra, entonces voy a esperar que ese valor sea igual al de la población, siempre y cuando la muestra sea representativa. Pero eso tiene su margen de error de ese tipo de cálculo es muy alto. Entonces, acá dentro de este método de estimación de parámetros hay una técnica muy, bueno, que está dentro del principio científico, pero que es mucho más elegante respecto a la estimación puntual. Este tipo de estimación se llama la estimación interválica. ¿Y cómo, en qué consiste? Yo podría decir, ¿no?, de que la media poblacional, o sea, el mu poblacional, el peso promedio de todos los estudiantes de la UNI, está contenido, o sea, con la evidencia muestral yo puedo calcular que ese peso está contenido en un intervalo, en un mínimo y un máximo. Eso se llama un intervalo de confianza. Entonces, cuando se obtiene un intervalo de confianza, estoy haciendo una estimación. A partir de la información muestral, estoy estimando un intervalo donde posiblemente esté oscilando el parámetro poblacional, que sería el peso de todos los estudiantes. Eso está centrado en el concepto de los métodos de estimación de parámetros. Ahora, otro tipo de hacer esa proyección hacia la población es a través de un contraste de hipótesis. Dice, como dice, ¿no?, ambos métodos se basan en el conocimiento teórico, o sea, hay un fundamento de estos dos métodos. Los dos métodos están centrados en una distribución de probabilidad, o sea, se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad, de una distribución de probabilidad que se va a usar en la fórmula, en la técnica. De ahí es importante, de que es importante conocer, por ejemplo, el comportamiento, o sea, esos datos que van a utilizar para hacer la proyección, digamos, se adecúan a una distribución de probabilidad conocida, porque si así no fuera el caso, digamos, estarían violando el principio y por tanto, digamos, esa proyección no necesariamente va a ser fiable. Para que sea fiable hay que tener un pleno conocimiento, por eso que un requisito para las fórmulas que están viendo más abajo, si alguien se está adelantando, es que, digamos, esos datos deben tener un comportamiento de normalidad. Es decir, estos cálculos se han hecho suponiendo, o sea, asumiendo de que la distribución es normal, ¿no? Tiene un comportamiento de normalidad. Entonces, si ustedes tienen datos, lo primero que tendrían que hacer antes de hacer la prueba, tendrían que evaluar si hay o no hay normalidad, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento.
Bien, entonces el otro método que estamos hablando, el método de contraste e hipótesis, se hace a través de una hipótesis estadística. La hipótesis estadística plantea una hipótesis nula, su nomenclatura es un H0 y el supuesto, ¿no? Lo que se asume como verdadero. Partimos asumiendo, aceptando que es una verdad esa hipótesis nula y teniendo un complemento que sería una hipótesis alternativa, que en caso de que esa sea falsa, aceptamos la alternativa. Eso es una hipótesis estadística, el H0 y el H1. No confundir con la hipótesis de investigación. Cuando se hace una investigación, se plantea una hipótesis. Y esa hipótesis, que también es un supuesto, ¿no?, que se asume como cierto, y lo que pretende hacer toda la investigación es probar si esa hipótesis es cierta o no es cierta. Pero recuerda que es algo así como, por ejemplo, a ver, para que me entiendan, voy a hacerles una analogía. Imagínense, tienen disponen, no digo el género, digamos, se dispone de una vestimenta que consta, una camisa, que puede ser común para un varón y una mujer, ¿eh? Una camisa. La camisa, para poder cerrarse, ¿no?, tiene botones. Ya, entonces, cuando hablamos de las hipótesis estadísticas, es como si fuera probar el botón, un botoncito, o sea, ajustar un botoncito. Entonces, cuando se habla de una hipótesis de investigación, es cuando, digamos, es el efecto conjunto de todos esos botones. Imagínense, voy cerrando botón y botón, toda la camisa está cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes quieren probar una hipótesis de investigación, la hipótesis de investigación normalmente está arraigada a variables compuestas. ¿Qué quiere decir una variable compuesta? Que la variable compuesta se subdivide en dimensiones, y cada dimensión se subdivide en indicadores. Entonces, los datos se canalizan a través de los indicadores, se parametrizan, se calculan a través de los indicadores, y ese efecto conjunto va a determinar el efecto de la ponderación de la dimensión. Y la unión, el efecto conjunto de todas las dimensiones, le van a dar un efecto a toda la variable. Entonces, pero para probar eso, se parte haciendo las pruebas en los botoncitos, o sea, en las ramificaciones a través de pruebas de hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas van probando toda la parte, digamos, la base, para que el efecto conjunto finalmente se determine a probar, y eso es una hipótesis, o sea, eso se canaliza a una hipótesis de investigación. Dicho de otra manera, o enfocado de otra manera, por ejemplo, vamos a ver un caso, digamos, donde ustedes tengan que probar una variable, una investigación que consta de, cuya variable de estudio consta de tres dimensiones. En cada dimensión, digamos, se ha hecho uso de esas pruebas que vamos a ver hoy día, la prueba T. Cada una de las pruebas está vinculada a probar una dimensión, o sea, se ha probado una dimensión. Bien, entonces, vamos a suponer que la dimensión 1 se comprobó con la prueba T. La dimensión 2 se probó con la dimensión T. La prueba 3 se probó con la prueba T. Entonces, las tres dimensiones se han probado con la prueba T, digamos. Entonces, pero sabemos que esas tres dimensiones están determinando la variable. Entonces, ¿cómo probamos el efecto conjunto de los tres a través de la variable? Entonces, la estadística tiene solución a ello. Por ejemplo, si se ha probado con la prueba T a cada una de las dimensiones, para probar a toda la variable, digamos, en términos generales, hay un estadístico que integra esas pequeñas T's, las integra, ¿no?, en una T general. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando se hacen las pruebas de hipótesis de investigación, normalmente están vinculadas a temas mucho más grandes, o sea, la malla de estudio es más grande. En esta parte, nosotros vamos a desmenuzar primero la parte de la hipótesis estadística. No confundir, por eso cuando les decía, no confundir una hipótesis estadística con una hipótesis de investigación. Cuando más adelante ustedes hagan investigación, por ejemplo, para adquirir el grado o para adquirir, digamos, la licenciatura, porque al final, cuando ustedes van a hacer una, obtener la titulación, van a obtener una licenciatura, la licenciatura para ejercer la profesión. De eso se trata el título, ¿no? El título es la licencia para ejercer la profesión, en términos de derecho, ¿no? O sea, ustedes, el grado que obtienen al terminar, obtienen el grado de bachiller, pero luego
para poder ejercer su profesión necesitan una licencia, y la licencia la canalizan a través de la titulación o el título, ¿no? Entonces, cuando vayan a ese punto, cuando estén en ese punto, van a tener que hacer una tesis, por ejemplo. Y en las tesis muchas veces van a plantear su hipótesis de investigación, que es la que van a tener que probar esa hipótesis. Pero para probar esas hipótesis tienen que desmenuzar las variables que van a usar en esa investigación, y finalmente esas variables van a recaer en pequeños indicadores, dimensiones, ¿no? Dependiendo cómo hayan clasificado su variable, y ahí es donde en la parte interna es donde van a hacer las pruebas estadísticas, a través de hipótesis estadísticas. Entonces, acá en esta parte estoy aclarando que lo que vamos a ver es el mecanismo de una hipótesis estadística, cómo probar una hipótesis estadística. Entonces, eso se hace, dice, a través, bueno, acá dice, ambos métodos parten con el conocimiento previo de la distribución la que van a usar, ¿no? Bien, hasta aquí alguna duda, alguna interrogante, alguna inquietud que puedan tener. Esto es base conceptual, vamos a primero entender la parte conceptual para luego empezar la parte aplicativa y hacer uso del software para poder hacer los cálculos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver entonces el primer método, que es el método de estimación de parámetros. Ya, el primer método, ¿eh? Porque vamos a hacer los dos, el método de contraste de hipótesis y el método de estimación de parámetros. Entonces, cuando hablamos del método de estimación de parámetros, hay dos formas, la estimación puntual o la estimación interválica. En este caso, vamos a centrarnos en la estimación interválica. Entonces, como ahí lo hice, ¿no? Consiste en asignarle un valor al parámetro. O sea, nosotros queremos a partir de la evidencia muestral, encontrar o acercarnos lo más próximo al parámetro. Como ya están entendiendo hasta acá, digamos, tener una lectura del parámetro que se denota en letra griega es muy difícil. Es decir, tener el peso de promedio de todos los estudiantes de la UNI. Tendría que ir a cada uno y pesarle. Eso nomás sería bastante difícil y aparte costoso, porque, digamos, la persona que lo va a hacer tendría que, bueno, ver la posibilidad de contactar a cada uno de ustedes, de todos los estudiantes y tomarles el peso. Y solamente eso, ¿no? Imagínate, es normalmente recaer o recabar información poblacional es muy, muy difícil. Entonces, de ahí es que entra la estadística, que a partir de muestras nos permite proyectarnos a la población, y muchas veces esa proyección, digamos, va a ser certera cuando el error sea mínimo o sea controlado. El error controlado nos conlleva a la parte científica, porque mientras el error esté controlado, estamos haciendo ciencia. Si el error se sale de control, entonces ya no es ciencia. Ya tendríamos que cambiar los esquemas. Entonces, en este caso, para poder llegar a esa estimación interválica, acá voy a centrarme en la estimación interválica. Entonces, lo que pretendemos acá es que, digamos, el error sea mínimo. Entonces, acá dice, pues, cuando se estima un parámetro poblacional, aunque el estimador dice que se utiliza, posea todas las propiedades deseables, se comete un error. Ese error de estimación es la diferencia entre la estimación, o sea, la estimación es lo que nosotros estamos calculando, y el verdadero valor del parámetro. Esa diferencia entre el valor paramétrico y el valor estimado, eso es el error. En regresión es lo mismo, va a suceder, ¿no? Van a ustedes tener el valor observado y el valor estimado. Entre el valor, la diferencia del valor observado y el valor estimado, eso nos va a dar el error. Y la técnica de regresión, o en general las técnicas centradas en el principio de la verosimilitud, lo que quieren hacer es ese error minimizar. Encuentran mecanismos abstractos de cálculo para minimizar esos errores. Y al minimizar esos errores, encuentran una técnica para un problema en particular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver la siguiente. Seguimos con esta parte, hablando de la estimación de parámetros, ¿no? Este error que estamos hablando, que es la diferencia entre el verdadero valor y el valor de estimación, es desconocido. ¿Y por qué es desconocido? Porque el valor paramétrico no siempre se conoce, ¿no? Salvo sea, digamos, se haya comenzado a partir, digamos, ¿en qué caso podríamos conocer, digamos, el peso promedio de todos los estudiantes de la UNI, por ejemplo? Cuando desde el momento que están
entrando a un ciclo, matriculándose, estén, digamos, esté tomando esa lectura. Podría ser, ¿no? Pero aún así es relativo, porque imagínense, en el transcurso del semestre, un estudiante puede subir de peso, bajar de peso, ¿no? Y eso conlleva inclusive a otras técnicas hoy en día que se han desarrollado, que son, digamos, las técnicas con variables latentes. Imagínate, el peso de una persona no es permanente, ¿no? En un día, digamos, de pronto uno se enferma y puede bajar de peso. O de pronto recae en ansiedad, puede empezar a comer más y sube de peso. Eso conlleva una latencia, ¿no? Entonces, aquí está hablándoles del error. El error entre lo estimado, entre lo observado y lo estimado. Entonces, es difícil. Ese error tampoco se conoce. Se tiene una idea, sí, pero no se conoce. ¿Por qué? Porque el parámetro es desconocido. ¿Me entienden esta parte, verdad? Cuando les hablo de parámetro y el parámetro, estamos hablando de la lectura de toda la población. Entonces, es ahí donde, digamos, para poder ser lo más certero posible, tratamos de que esta estimación sea a través de un intervalo. Yo puedo decir, ¿no?, que el peso promedio de todos los estudiantes de la UNI está entre un mínimo y un máximo. Y eso es, y al decir eso, estamos canalizándonos en el método de estimación de parámetros. Vamos a hacer una estimación a través de un intervalo. ¿Hasta ahí se entendió la idea, no? Bueno, seguimos con la misma idea. Dice, en síntesis, un intervalo de confianza está conformado por un conjunto de valores, ¿no?, tal que la probabilidad de que éste contenga el verdadero valor del parámetro puede fijarse tan grande como se quiera, ¿no? Y esta probabilidad se denomina el grado de confianza. Entonces, esto nos está llevando a hablar de la confianza, o sea, el nivel de confianza en el cual vamos a hacer esa estimación. Y la amplitud de esto, ese constituye la medida del grado de precisión con la cual se estima el parámetro. Entonces, cuando nosotros fijemos un valor, digamos, a esta probabilidad, digamos, de que a este nivel de confianza, entonces, y esto lo mantengamos controlado, estaremos dentro del método científico. Recuerda, hay una ley, ¿no? La ley, para digamos, determinar esta parte que estoy hablando. La ley dice, cuando estás analizando un proceso y en el proceso el error es controlado, estás dentro del método científico. Pero si el error no lo controlas, ya deja de ser método científico. Entonces, eso es clave, es un punto importante para poder hacerlo, o sea, validar lo que estamos haciendo. El otro método que les hablaba es el método de contraste de hipótesis. O sea, ¿cómo estimar el valor paramétrico a través de un contraste? Y acá es lo que les hablaba, ¿no?, de la hipótesis estadística. En este caso, va a desmenuzar esa parte, ese mecanismo de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Mira, acá lo que dice, tiene como objetivo comprobar si un determinado supuesto, ¿no?, que viene a ser la hipótesis nula con la cual se parte, es compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. O sea, cuando ustedes tienen lecturas de la muestra, que es lo que van a disponer en la mayoría de los casos, es la información que se tiene a mano, entonces con esa información lo que pretendemos es proyectarnos a la población. Entonces, eso lo podemos hacer a través de un contraste de hipótesis, para lo cual vamos a plantear una hipótesis nula. Y esa hipótesis nula se va a traducir en un supuesto que en principio se considera verdadero. Pero el procedimiento, la técnica, va a determinar si esa lectura o esa afirmación es verdadera o falsa. Y de ahí que la prueba de hipótesis consiste en aceptar la hipótesis nula o rechazarla, si es que es falsa. O sea, dependiendo ya de la técnica, nos va a permitir determinar eso. Si es verdadera, la aceptamos. Si es falsa, la rechazamos. Y en caso de rechazar, se dispone de una hipótesis H1, que se llama la hipótesis alternativa, y se acepta la hipótesis alternativa en caso de que la hipótesis nula se rechaza. Pero para eso hay un mecanismo, y ese mecanismo lo vamos a ver en un momento. Dice, para cualquier hipótesis paramétrica, el contraste se basa en establecer el criterio de decisión que depende en cada caso de la naturaleza de la población y la distribución. O sea, esto va a estar siempre asociado a la distribución de probabilidad, a la distribución de probabilidad de esos datos en los cuales estamos vinculados o estamos estudiando.
Porque, digamos, si el estudio está centrado sobre datos con comportamiento normal, estaremos trabajando con la distribución normal. Si tienen una, si se asocian a la prueba T, entonces tendremos que asociar pruebas a la distribución de la prueba T. Si su distribución es como un H cuadrado, tendremos que asociar a pruebas en el contexto del H cuadrado. O sea, todo va a estar basado en la distribución de probabilidad. De ahí la importancia de hacer las pruebas pertinentes para ver si esos datos realmente están con esa distribución o no. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la clase anterior, hace unas clases, había uno de ustedes que me preguntaba por una distribución, ¿no? Entonces, me mencionaba un nombre de la distribución, no sé si está en clase en este momento. Entonces, si los datos que dispone tienen una distribución asociada a eso, entonces habría que buscar técnicas asociadas a esa distribución para poder hacer la prueba. Ahora, ¿una distribución se puede, digamos, hacer transformaciones? Sí, se puede transformar o encontrar el mecanismo de transformar y convertirlos. Y, por ejemplo, eso es lo que se trata de hacer, por ejemplo, cuando se, en el caso del chi cuadrado, ¿no? Cuando la, digamos, cuando se transforma una discreta en una continua, hay un mecanismo ahí. Y ese mecanismo conlleva una corrección, que hemos estado viendo, la corrección de Yates, ¿no? Esa corrección de Yates tiene que ver con este concepto. Entonces, cuando ustedes disponen de datos que corresponden a una distribución desconocida, entonces tendrían que ver técnicas asociadas a esa distribución para hacer la prueba de hipótesis. En este caso, nosotros vamos a centrarnos en la generalidad. Y esa generalidad va a estar más que todo centrada en la prueba T y la prueba, no, la distribución normal, que son las más conocidas. Que son las más conocidas, pero no significa que la realidad esté, bueno. En síntesis, sí, bueno, casi en la mayoría, porque hay una teoría dentro de la estadística que se llama la ley de los grandes números, o el teorema del límite central, ¿no? Que eso lo estudiaron hace tiempo, ¿no? Los estadísticos, Fisher, los padres de la estadística. Entonces, determinaron que haciendo pruebas, ¿no? Cuando digamos una prueba, digamos, en la generalidad, casi siempre, la mayoría de los fenómenos, de los datos que uno vaya estudiando, en el infinito siempre se van a aproximar a una normal. Ejemplo claro, por ejemplo, podemos ver en la coyuntura actual, ¿no? Por ejemplo, las pandemias, los estudios que han hecho sobre las pandemias en el pasado, en la humanidad, casi todas siempre tienen un comportamiento de normalidad. O sea, si bien es cierto, en este momento hablar de la coyuntura actual, digamos, todavía es un poco prematuro porque todavía estamos, no se ha terminado esto, pero recuerda que si en el pasado hubieron pandemias, las pandemias comienzan, llegan a un pico alto, a un tope y a partir de ahí recaen, ¿no? Entonces, ¿conocen la campana de Gauss? La campana de Gauss es una curva que sube y llega a bajar, ¿no? Entonces, esa distribución es, o sea, cuando los datos se ajustan a esa curva, se dice que esos datos tienen un comportamiento de normalidad, ¿no? La normalidad, ¿no? La distribución normal. Y gran parte de las actividades del hombre en el aspecto social, en el aspecto biológico, tienen ese comportamiento. Les estoy hablando de la pandemia, que es un tema biológico, ¿no? Viral, que tiene ese comportamiento. Por ejemplo, en el caso social también se da, en el caso del comportamiento, a ver, para precisar con un ejemplo. Por ejemplo, hace poco, ya hace muchos años ya esto, hicieron un estudio, por ejemplo, sobre el enamoramiento de las personas. Enamoramiento es muy diferente de, bueno, si bien es cierto puede estar asociado, pero cuando una persona dice amo a alguien, o está enamorada, son dos cosas diferentes. Una cosa es el enamoramiento y otra cosa viene a ser el amar, ¿no? Entonces, el estudio, o sea, ¿por qué hago esta aclaración? Porque el estudio que les estoy explicando se centra en el enamoramiento. El enamoramiento está vinculado a un, digamos, cuando la persona está enamorada, hay un químico que empieza a fluir dentro de su cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, esa química del enamoramiento, por ejemplo, se ha demostrado que esa química del enamoramiento tiene un comportamiento de normalidad, ¿no? Es decir, llega a un tope y de ese tope
decae, ¿no? O sea, significa que, por ejemplo, si una pareja, digamos, establece una relación y comienzan enamorados, pues a lo largo del tiempo ese enamoramiento, digamos, si esa relación perdura, en algún momento ese enamoramiento, esa química, va a desaparecer, ¿no? Entonces, el estudio del cual estoy hablando hablaba de eso, ¿no? Es decir, ese aspecto tiene que ver, obviamente, con la química interna del cuerpo humano, pero aparte, si se relaciona eso con la parte subjetiva del sentimiento humano, es otro caso, y eso sería tema de otro estudio, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les estoy dando sería un estudio químico, ¿no? Esa química del amor que tiene un comportamiento de normalidad. Mira, les estoy hablando de la parte química del cuerpo, la parte viral, biológica, ¿no? En este caso, de lo que sucede. Pero todo esto está vinculado a la actividad humana, ¿no? Gran parte, o sea, podríamos ir hablando de muchos ejemplos, y todos estos ejemplos a lo largo siempre tienen el comportamiento de normalidad. De que Gauss, en la época que vivió, para darse cuenta o descubrir esta función de, ¿no?, digamos, la distribución gaussiana, cuya curva es la normalidad, bueno, para su época, sin computadoras, bueno, de hecho que hay que respetarlo, ¿no? Es un genio, pero para poder haber determinado eso, ¿no? Imagínate, hoy en día podemos hacerlo, cualquiera puede hacerlo, aplicando software, digamos, introduciendo datos al infinito o haciendo una proyección a grandes números, sí puede demostrar esa curva, ¿no?, de un fenómeno de estudio. Inclusive hay pequeños juegos, que, ¿no?, juegos de, digamos, de tableros, que van, digamos, echando bolitas al tablero, y en el fondo, en algún momento se va a formar se va a percibir la curva normal. Bueno, eso es el tema, y por esa razón, o sea, les estoy hablando de este tema porque eso es el tema central sobre el cual se centran estas técnicas que vamos a ver, en la normalidad. Entonces, aquí en esta diapositiva 8, por ejemplo, nos dice, en el contraste, o sea, cuando se hace una estimación por contraste de hipótesis, intervienen dos hipótesis. A esas dos hipótesis se le llaman las hipótesis estadísticas. Aclaro, ¿eh?, no confundir con la hipótesis de investigación, que es otra cosa. Entonces, la primera es la hipótesis nula, su notación es H0. Es aquella, dice, que recoge el supuesto de que el parámetro toma un valor determinado y es la que soporta toda la carga de la prueba. Es decir, todo el tecnicismo estadístico que van a aplicar está aplicado a la hipótesis nula. Es la que va a soportar toda la carga de la prueba. La decisión de rechazar la hipótesis nula, que en principio se considera cierta, está en función a que sea o no compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. Entonces, el contraste clásico permite controlar a priori la probabilidad de cometer el error. Eso es otro punto, ¿eh? Es decir, ahí digamos, ¿qué pasaría, digamos, si rechazamos la hipótesis nula cuando esta es verdadera?, ¿no? Entonces, dicha probabilidad se llama el nivel de significación. Y eso, su notación es con un alfa. El alfa es el nivel de significación. Mira, ustedes, digamos, en el proceso pueden cometer un error y rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, es cierto. Entonces, a esa probabilidad le vamos a llamar el nivel de significación y su notación es alfa. Suele fijarse 1% para estudios vinculados a medicina. Bueno, pero esto es una convención. En el fondo va a depender del investigador en fijar el valor. Pero, o sea, de acuerdo a la convención, en estudios médicos se usa el 1%. En estudios sociales se estudia el 5%. Y en procesos, dependiendo, en algunos casos se llega al 10%. Pero todo va a depender, en realidad, es una convención. Al decir convención, es un acuerdo. Pero eso, al final, en el fondo, lo decide el investigador. Si el investigador quiere ser exigente, puede fijar al 1%, ¿no? Y es decir, el error es mínimo, ¿no? El nivel de significación es mínimo. Cuando llega al 1%, es como pisar el acelerador a fuerte para probar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora la siguiente. Bueno, aquí esta es la otra parte, la hipótesis alternativa. La proposición contraria a la hipótesis nula recibe el nombre de hipótesis alternativa, denotado por H sub 1. Ese 1 es un subíndice, ¿eh?, su notación.
por una cuestión de tipeo, el 0, H0, está como seguido. En realidad son subíndices, H sub 0 y H sub 1, ¿no? Y suele representar cierto grado de indefiniciones. Es decir, si la hipótesis alternativa se formula simplemente como la hipótesis no nula cierta, entonces es bilateral a un estudio a dos colas. Mira, ¿eh? Es como plantear, digamos, una hipótesis nula, es decir, que el peso promedio de todos los estudiantes, o sea, el MU, ¿no? El peso promedio de todos los estudiantes de la UNI, igual, vamos a suponer que es igual a ver a 80 kilos. Peso promedio. Eso sería mi hipótesis nula. Y el H1 alternativo sería el peso promedio, o sea, el MU es diferente de 80. El H0 sostiene que el MU es igual a 80. Y el H1, perdón, diferente y perdón, igual y diferente, ¿no? El H1 dice que el MU es igual a 80 y el H alternativo sería diferente, o sea, diferente a 80. Entonces, cuando se plantea ese tipo, digamos, el contraste se considera un contraste bilateral de dos colas. Es decir, la distribución, o sea, la curva, la campana de Gauss, va a tener una región de rechazo en la parte superior, o sea, cola derecha, o en la parte izquierda, cola izquierda. Entonces, el alfa, el nivel de significación, dado la simetría, la campana de Gauss es simétrica respecto al eje central. Es decir, al ser simétrica, entonces el alfa se divide en dos. Alfa medios a la derecha, alfa medios a la izquierda. Pero ahora, cuando el contraste, digamos, es unilateral, por ejemplo, podemos plantear hipótesis nula, el mu mayor que 80, ¿no? Estamos suponiendo que el mu es mayor que 80. Entonces la alternativa, o mayor o igual, digamos, de 80. El alternativo podría ser menor que 80. Entonces, el que determina la cola va a ser la hipótesis alternativa. Mira, ¿me entienden, no? Estoy planteando H0, no sé si se puede activar esto acá, no, creo que no lo tengo a la mano ya. Entonces, mira, si yo planteo H0 igual a mu mayor o igual que 80, y H1 mu menor que 80. Entonces, el que determina la cola, el contraste de la cola, es la hipótesis alterna, mu menor que 80. Entonces, ahí se aplica la regla. La regla de las manos, ¿no? Mira, menor, si ustedes el índice y el dedo medio los juntan, el de la derecha para ustedes es mayor, ¿verdad? Y el de la izquierda, la mano izquierda es el menor. Entonces, mira, si estoy planteando como hipótesis alternativa mu menor que 80, ¿cuál de los dos prevalece? ¿Mano derecha o mano izquierda? Si me están entendiendo, me van a decir, ¿cuál de los dos prevalece? ¿O cuál de los dos elijo? ¿Mano derecha o mano izquierda? Cuando yo diga mu menor que 80, ¿cuál de los dos uso? ¿Mano izquierda o mano derecha? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se dan cuenta? ¿Me copian o no? Profesor, disculpe, ¿puede repetir la regla? Repita, profesor. La pregunta. Ya, a ver. Estoy planteando una hipótesis estadística de tal manera que el H0 me dice mu mayor o igual que 80. Eso es lo que voy a probar. Y el H1 es mu menor que 80. Les decía, el que determina el contraste, si es unilateral izquierdo o unilateral derecho, el que va a determinar es la alternativa, el H1. Entonces el H1 lo podemos ver, mira, mu menor que 80. El signo mayor menor lo pueden identificar uniendo el dedo, el índice y el dedo medio, ¿no? Para mayor, ¿cuál sería? La mano derecha, ¿no? O sea, la forma que adopta el símbolo mayor, el operador mayor. Y para el menor, la mano izquierda. Si unen en su mano izquierda el índice y la mano derecha, perdón, el índice y el dedo medio, juntan los dos, se forma el símbolo menor, ¿me entienden? Entonces, si en la hipótesis alternativa estamos planteando mu menor que 80, ¿cuál de los dos prevalecería? ¿Mano izquierda, mano derecha? ¿Me entienden, chicos? A ver, vamos a ver si lo puedo anotar acá. A ver. Ya creo que... ya se dieron cuenta. Muy bien, ya se dieron cuenta. Correcto. Es eso lo que va a prevalecer. Entonces, mano izquierda. Entonces, el contraste ahí sería una unilateral cola izquierda. Entonces, en la curva de contraste,
para la región para la decisión que van a tomar, la región de rechazo estaría en el lado izquierdo. Y dentro de la distribución de probabilidad tendríamos que poner en el lado izquierdo el alfa. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si puedo anotar acá y eso, a ver. A ver, vamos a ver. Un momentito, por favor, ¿ya? Acá, ve. A ver, vamos a ver esto. Draw. Bueno, no tengo buena. Voy a tratar de hacerles el demo acá para que eso quede claro, ¿ya?
Sí, se apagó, disculpen, disculpen. A ver, ¿en qué parte me quedé? ¿Alguien puede decirme en qué parte se apagó mi micro? Creo que lo que pasa es que como está en el otro canal con la, para evitar el problema del audio, ya disculpen. A ver, ¿en qué parte se... ya, ¿tú el gráfico? Y a ver, voy a hacer el gráfico ya de nuevo, ¿ya? Mira, lo que tenemos acá es lo siguiente, ¿eh? Lo que he hecho, el gráfico lo puedo mantener, simplemente puedo explicar de nuevo. Entonces, cuando ustedes tienen una hipótesis estadística como es el H0, estamos sosteniendo que el mu es mayor o igual que 80, hipótesis nula. Y la hipótesis alterna, mu es menor que 80, entonces, digamos, la probabilidad que estamos estudiando es, digamos, la curva normal o la prueba T, que es la misma, ambas son simétricas. Entonces, ¿cómo determinamos si es una cola o dos colas? Eso va a depender del tipo de acá, ¿no? En la hipótesis nula, si es igual o diferente. Cuando, digamos, la hipótesis nula sostiene la igualdad y la alterna la diferente, entonces hay dos colas acá, cola izquierda, cola derecha. Pero en este caso, que ustedes, esa prueba que estamos viendo ahí abajo, mu mayor o igual que 80, la alternativa mu menor que 80, se aplica la regla de Laman. Y quien determina la regla es la regla de la mano, ¿no? Por ejemplo, ese signo mu menor que 80, ¿con qué lo forman? ¿Con qué dedo lo forman? ¿De la mano derecha o de la mano izquierda? Uniendo el índice y el dedo medio. Entonces, si ustedes comparan, el símbolo menor está con el de la mano izquierda. Entonces, la región de rechazo la van a formar en el lado izquierdo de la curva. Y por eso he trazado una raya, una línea vertical, y todo lo que está al lado izquierdo es el alfa, el nivel de significación, y el 1 menos alfa en la otra área. 1 menos alfa es la región de aceptación y el alfa es la zona de rechazo. Entonces, si el estadístico de contraste, el que vamos a calcular, cae en la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Si cae en la zona de aceptación, se acepta la hipótesis nula, ¿no? Y ya se acepta, ¿no? Como verdadera. Ahora, les decía que este procedimiento se hacía antiguamente porque no había, bueno, lo máximo que se podía calcular era el estadístico, y eso con calculadora, ¿no? Pero hoy en día, con el uso de la computadora y del software, podemos calcular, haciendo uso de la probabilidad, podemos calcular un valor que se llama el p-valor. El p-valor nos va a devolver una probabilidad de tal manera que si su valor es menor o igual que el alfa, menor o igual que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. O sea, es la probabilidad de que esté contenida en esta área. Al final es una probabilidad, ¿no? Es la probabilidad de que esté contenido en esta región. Por eso, si el p-valor es menor o igual, el p-valor es la probabilidad asociada a este valor paramétrico. Si es menor o igual que el alfa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Pero si el p-valor es mayor que en este caso, que el nivel de significación, que el alfa, entonces se acepta la hipótesis nula. ¿Me entendieron esa técnica? Eso vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Si no quedó claro, vamos a ver, ya lo vamos a ver a su debido tiempo. Ya, continuamos entonces, ¿ya? A ver, acá les hablaba de eso. Vamos a pasar ahora a la siguiente. Vamos a ver la media población, la estimación de la media poblacional. O sea, la media poblacional se denota como mu, la letra griega mu, ¿no? Entonces, la letra griega mu es la que vamos a continuación estimar. Nuestro propósito es estimar interválicamente. Entonces, para estimar interválicamente esa media, ahí están las fórmulas, ¿eh? Entonces, yo puedo decir, mira, nuevamente apelando al ejemplo del peso de estudiantes de toda la UNO. Mu es el parámetro que representaría el peso promedio de todos los estudiantes de la UNI, el cual no lo conocemos, porque es difícil poder pesar a todos los alumnos de la UNI en un instante, en un tiempo dado, ¿no? Entonces, miren, si yo quiero estimar ese peso, entonces, y tengo una muestra pequeña, a la muestra le puedo calcular el promedio. Ese X raya viene a ser el promedio. Más menos significa más, digamos, hacia arriba y menos hacia abajo. Entonces, está centrado en la media, ¿no? Ahora, si el N es mayor o igual que 30, N viene a ser el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, entonces es una muestra grande, entonces se usa la distribución Z. El Z sub C
que hay que calcularlo está sobre la probabilidad, un nivel de significación que hay que fijar, que es el alfa medios, multiplicado por este, por esa fracción, ese término, ese viene a ser la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ahora, si la muestra es pequeña, lo que varía es el T, ¿no? Este TC viene a ser el valor crítico usando la T de Student. Y la Z es la distribución normal y esto es la T de Student. Y en este caso es la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de N. En ambos casos son dos fórmulas diferentes porque en la muestra de mayor que 30 se usa la distribución normal y en el caso menor que 30 la distribución T de Student. Pero un punto, a ver, sigamos avanzando. Acá explica eso, ¿no? Donde ZC es el valor crítico correspondiente al grado de confianza 1 menos alfa de la distribución normal, con media cero. O sea, ese ZC es un valor estandarizado, es lo que se le conoce. Es un valor que ya está tabulado en tablas estadísticas. Pero hoy en día lo podemos calcular directamente con la computadora. Asimismo, el TC es el valor crítico correspondiente al grado de confianza 1 menos alfa de la distribución T de Student. O sea, mira, para poder estimar esa media, en este caso estamos apelando a dos distribuciones. Cuando la muestra es grande, la distribución normal. Cuando la muestra es pequeña, la distribución T de Student. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a continuación aplicar en la parte de este caso 1. Acá es donde vamos a ver ahora la aplicación del software. Mírame, vamos a ver el caso 1. Está con su solución ahí, pero la idea es entenderlo, ¿no? Dice, un proceso manufacturero, a ver, lean el caso, entiendan, involúcrense con el caso. Usado por una fábrica durante los últimos 10 años, tiene una distribución normal con una distribución normal con desviación estándar de 8 unidades. Pregunta, chicos, pregunta, a ver, vamos a hacer una anotación acá, a ver, momentito, anotación, a ver. Vamos a anotar, ese valor de 8 unidades, ¿qué representa para ustedes? Ese valor. Desviación estándar de 8 unidades. Entonces, ¿es muestral o es paramétrico en primer lugar? Entiendan, a ver, entiendan primero la pregunta. O lean todo el contenido, ¿ya? Lean todo el contenido para entenderlo mejor. Vamos a sacar cuál es el promedio, el X raya, ¿no? El promedio. El X raya es el promedio, ¿ya? Mu, cuando hablamos de mu, es el promedio poblacional. No, hay una diferencia entre el promedio poblacional, que es mu, el parámetro, y el X raya, que es el muestral, es la media muestral, ¿no? A ver, hay dos participaciones. Ah, muy bien. Entonces, ahora, pero recuerda, hay que leer bien, ¿eh? Hay que leer bien. No confundir con el hecho de que yo les haya dicho, es muy difícil conocer los parámetros. Pero a veces en el problema, mira, lean el problema. ¿Qué dice? ¿Ve? Un proceso manufacturado usado por una fábrica durante los últimos 10 años tiene una distribución normal, o sea, se distribuye normalmente ese proceso, con desviación estándar de 8 unidades por hora. Se desea estimar un intervalo de confianza al 90%. Eso significa que el alfa va a valer 10%, un margen de error del 10%. Para el promedio de las unidades por hora producidos durante dicho proceso. Para tal efecto, se toma una muestra aleatoria de la producción por hora durante 25 horas. Entonces, el tamaño de la muestra será N igual, ¿cuánto? 25, ¿no? La voy a escribir acá, ¿eh? N, voy a cambiarle de color, a ver, un ratito, vamos a, para que puedan verlo mejor, ¿ya? ¿Eh? Acá lo voy a poner este color acá. ¿Está bien ese color o otro color? A ver. Ya, acá ve. Ya, mira. N igual 25. ¿Está bien? ¿Está bien? En este tipo de problemas, mucho hay que entender bien. O sea, todo depende de que hay que entender bien el problema. Dice, se desea este. O sea, queremos saber el intervalo de confianza. O sea, de la media poblacional, el mu poblacional, en qué rango está. Con un alfa, ¿el alfa cuánto va a valer acá? El alfa vale, mira, si el intervalo de confianza, si la confianza es 90%,
Entonces, eso viene, el intervalo de confianza es el 1 menos alfa. Y el alfa viene a ser el complemento. Entonces, el alfa es 10%, ¿eh? 10%. O 0.01, ¿de acuerdo? Eso viene a ser el alfa. Si me dicen, el intervalo de confianza es 90%, entonces el complemento de ese 90%, eso es el alfa, el margen de error, ¿no? El nivel de significación o margen de error, eso va a ser el 10%. O sea, esperamos cometer un 10% de error. Ya mira, se desea estimar el intervalo de confianza del 90% para el promedio de las unidades por hora producidos en dicho. Para tal efecto, se toma una muestra aleatoria de la muestra durante 25 horas. O sea, la muestra va a ser 25 y se obtiene un promedio, o sea, el X raya. Como acá en esta parte no puedo poner el X raya, voy a poner promedio, ¿eh? Así, promedio. Es el promedio muestral. O ponerle como su nombre lo indica, X raya, yo le estoy poniendo promedio. Y el promedio es 160 unidades. ¿De acuerdo? Esos son los datos que estamos extrayendo. Pero mira, ¿eh? Ahora lo que les preguntaba hace un rato, en la parte superior. O sea, la evidencia muestral se ha conseguido en esas 25 unidades. Es decir, se ha obtenido de las 25 unidades, se le ha tomado el promedio, en este caso el promedio es 160 unidades. Eso es el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, pero aparte nos dice, históricamente durante 10 años se ha comprobado que la distribución es normal, o sea, ya asumimos que hay normalidad en esto, en este proceso, o sea, hay una distribución normal, y aparte de que tiene una desviación estándar de 8 unidades por hora, pero esas 8 unidades, ¿qué dicen ustedes? Determinen ustedes, ¿esas 8 unidades se ha obtenido de la muestra de los 25 o no? De acuerdo al texto que están leyendo, ¿qué dicen? ¿Las 8 unidades se ha extraído de la muestra? Mira, lean, eso está implícitamente está en el texto, ¿ah? En el texto que ustedes están leyendo. Esas 8 unidades, o sea, esa desviación de 8, ¿se ha sacado de la evidencia empírica contenida en la muestra o es una información histórica? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ahí dice, alguien está respondiendo en el chat. A ver, dice, no, del histórico. O sea, si es el histórico, significa que es, digamos, proviene de una información. Esto les compete a ustedes en la parte de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando, por ejemplo, ustedes están en un proceso, el proceso tiene su estándar de fábrica, o el estándar que se haya dado, por ejemplo, por el mismo proceso. Los procesos tienen sus estándares, sus normas, ¿no? En ingeniería se traduce más con eso, las normas, los estándares. Entonces, en este caso, el proceso manufacturero tiene, digamos, definido, digamos, una distribución normal, ya se asume eso. Durante 10 años se ha trabajado de esa manera, y aparte se tiene conocido la desviación estándar de 8 unidades. Entonces, ese 8 viene a ser el S o el sigma. ¿Verdad? El S o el sigma. Sería el sigma, ¿no? El sigma sería 8. Es poblacional, porque se supone proviene de algo que se ha ido arrastrando históricamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, con esta información, vamos a empezar a ir al programa, abrimos el STATA, y vamos a hacer el cálculo, ¿no? ¿Eh? En el STATA, ¿eh? Estoy entrando al STATA. A ver, voy a limpiar el CLEAR, ya lo entendieron esto, ¿no? CLEAR. Ya, limpio. Entonces, ahora cierro esto acá. Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces, a ver, voy a comenzar acá, ¿ya? A ver, en principio voy a abrir el editor de datos. Aquí, editor de datos, acá. A ver, ¿ya? Ya lo tengo abierto el editor de datos, tengo el programa abierto. Voy a entrar a mi carpeta de trabajo, CD Data. Ya estoy en mi carpeta de trabajo. Puedo limpiar esto. A ver, vamos a limpiar esto de acá. Ya, entonces empezamos a hacer la prueba, ¿ya? A ver, en la diapositiva, la solución está en la parte siguiente, pero hay que entender. Lo que yo voy a hacer es explicarles, la solución está. Cualquiera puede tipear y obviamente va a salir, ¿no? Pero hay que entenderlo. Mira, ve. Vamos a definir primero estos valores que estoy definiendo acá en el lado izquierdo, hasta son solamente referenciales. Es como que yo estoy escribiendo en mi hoja de cálculo,
digamos, para tener referencia. Vamos a definir el n. Si queremos definir así en una hoja en blanco, no tenemos nada acá, ¿ves? Entonces queremos definir una variable de frente que denote en este caso al n. Vamos a generar primero con generate n igual punto, o sea, lo definimos como valor perdido, mira, ¿ves? Acá escribo generate n igual punto, o sea, estoy definiendo un valor perdido. Ahora, ese n se ha definido como una variable del tipo float, ¿ves? Y tengo que verificarlo, mira, selecciono, porque si no fuera así el caso, recuerda que el n, para este caso, no habría problema, ¿no? O sea, el 25, digamos, es un real y a la vez, digamos, podría, o sea, está contenido en el rango de los reales. Así que si lo ha definido como float, no hay problema. No tengo que ser más específico, no hay problema ahí. La siguiente parte lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a configurar para ingresar una información. Set ops. Y uno, nada más, ¿no? Set ops 1. Habilitamos ese espacio para que entre el valor 1. Set ops espacio 1. Ya se habilitó. Ahora sí ya puedo introducir, porque si no hacen eso y tratan de con un replace, van a tener problemas. No les va a aceptar. A ver, si gustan, hagan la prueba, ¿no? Ahora pongo el replace. Replace n igual 25 y 1, o sea, en la primera fila. ¿Ya? Replace, acá vamos a replace. N igual 25, in en la fila 1, ¿no? Se reemplace, ya está, ¿ves? Ahora, si yo compruebo hasta ahí, ya tengo N25. ¿De acuerdo? Esto, acá no vamos a usar una muestra, simplemente ya tenemos la muestra, o sea, tenemos información ya calculada, y simplemente estamos usando como una hoja para poder calcular, ¿no? Entonces, ahora voy a introducir el valor de sigma, el valor de alfa, ¿no? Alfa es 10%, dijimos. Dijimos 10%, 0. Ah, no, acá está mal escrito, ¿no? 0. Sí, 10%, está bien. 0.1. ¿Ya? A ver, entonces pongo el sigma primero. A ver, acá. Generate. Igual, sigma igual 8. Estoy introduciendo el valor 8. Ya, luego, ya introduje el valor de sigma, ahora el valor de alfa. Generate alfa 10%, ¿no? Ya. A ver, generate alfa igual 0.1, ¿no? 0.1. Ahí está. Hasta ahí estamos. He introducido el valor de n, el valor de sigma, el valor de alfa, ¿ya? Y ahora el promedio, el X raya, ¿no? Generate, el promedio es 160. ¿Ya? Generate el promedio con su nombre, ¿no? Promedio igual 160. Ahí estamos. Hasta ahí simplemente hemos introducido los datos. Ahora estos datos son referenciales nada más, porque el cálculo puede ser más directo, ¿eh? Y ahí están, mira, ¿eh? Tenemos el sigma, el alfa y el promedio. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar acá la librería siguiente. La librería que se va a usar es la prueba. El programa está compuesta por, digamos, comandos en este caso. Hay un comando asociado a una librería que se llama el TTSI. El TTSI, mira, así que voy a usar ese, ¿ya? TTSI, espacio. Así se llama el comando. Que está asociado a una librería, ¿ya? Y ahora, primero va el n, 125, luego va el x raya, luego va el sigma. Y ahora, estamos acá, bueno, este TTSI es más potente porque en realidad nos va a permitir hacer, digamos, una prueba para la parte de contraste de hipótesis que vamos a ver. Entonces, acá referencialmente le estoy poniendo 150. 150 le estoy poniendo así referencialmente. Podría ponerle un valor incluso arbitrario, ¿ya? Entonces, mira, vamos a poner, primero va la muestra, el promedio. La muestra es 25, ¿está bien? El promedio es 160 y el valor de sigma es 8. Ahí están las entradas, ¿ve? La muestra, el n, el x raya, el sigma. Y luego viene eso se llama un estadístico de prueba, o sea, el estadístico que vamos a evaluar. Yo arbitrariamente le estoy poniendo 150, ¿bien? Es eso lo que estamos poniendo, ¿eh? Ahora, cuando yo le ejecute, falta la opción, ¿no? ¿A qué nivel de confianza me dice? Al 90%. Entonces ahí voy a usar level
y entre paréntesis 90%, o sea, la confianza. Si el alfa es 0.1, entonces 10%, el complemento, el nivel de confianza, el level, es 90%. Y eso es lo que tienen ahí, ¿eh? Entre comillas, level, 90%. Ejecuto, ya tengo, ejecuto, a ver, ahí está, a ver. Entonces acá tengo, mira, 25 observaciones con un promedio de 160, la desviación estándar 1.1. Desviación, perdón, el error estándar es esto, ¿eh? 1.6, hay un error estándar ya calculado, ¿eh? Estimado, y la desviación 8, que ya fue entrada, y esto es lo que nos pedían, ¿no? Mira, entonces, mira, el promedio de esta, digamos, el promedio en términos, por, si en la muestra hemos calculado 160, entonces, estamos llegando al, aquí a la, o sea, haciendo la proyección, que en términos de la población, el mu, mira, esto es el X raya calculado en 160, pero lo que estamos estimando acá que es que el mu poblacional de toda la población está entre este mínimo, 157.26, y un máximo de 162.73. O sea, el verdadero valor de la media poblacional de todo ese proceso está contenido en este intervalo a un nivel de confianza del 90%. Si quisiéramos ajustarlo esto a un nivel más, un poquito más exigente, ¿ver? Por ejemplo, acá voy a colocarle, por ejemplo, al 99%. Al 99%, mira lo que obtendría, ¿ver? Al 99% estoy ajustando más, el intervalo se acorta un poquito más, ¿no? O perdón, se ensancha un poquito más, ¿no? Es 155.52 y 164, ¿eh? Entonces, si yo el nivel de confianza lo disminuyo en este caso, bueno, lo aumento, a ver, voy a aumentar el nivel de confianza. Acá he aumentado, perdón. Acá he aumentado el nivel de confianza. Si quiero disminuir, sería, ¿no? A ver, vamos a disminuir el nivel de confianza al 80%. A ver. Quiere decir, vamos a aceptar un margen de error del 20%. Al 80%, ¿eh? Nivel de confianza, 80%, margen de error, 20%, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede con el intervalo? El intervalo empieza a achicarse, ¿no? Se achica más, ¿eh? ¿Se entendió esta parte, chicos? A ver, ¿alguna duda, pregunta sobre esta parte? Estamos haciendo el método de estimación de parámetros, ¿eh? Estamos estimando el intervalo de confianza. Estamos haciendo el método de estimación de parámetros. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta? A ver, hay una pregunta que dice. Ah, ya. Está claro, ¿no? Sí se entendió. Ya, muy bien. Vamos a hacer otro caso. A ver, vamos a estudiar otro caso. El caso número 2. Ya, si es que no hay dudas, si es que no hay preguntas. Profesor, disculpe, una consulta. Sí, dígame. ¿Y en ese caso el p-valor se calcula o cuál es? Ah, el p-valor, allá. No, es el p-valor es para el contraste de hipótesis. Recuerda que aquí solamente estamos estimando el intervalo de confianza nada más. Pero aunque ahí te da, mira, a ver, si vamos a ir, a ver, vamos a ver. Lo que pasa que como acá estoy introduciendo un valor 150, en realidad estoy adelantándome a esa parte. El p-valor sería esta parte de abajo, ¿eh? Esa probabilidad. Pero eso sería para probar hipótesis. Mira, por eso el HA, H alterna, acá la anotación que le da el software es la hipótesis alternativa, HA. HA con esta probabilidad. Pero eso, esto, el p-valor, lo usamos normalmente cuando se hace el contraste de hipótesis. En esta parte no estamos usando todavía porque solamente estamos haciendo una estimación de parámetros, o sea, estamos estimando el intervalo de confianza. Y por eso es que nos hemos centrado en este intervalo, en analizar el intervalo de confianza. El estadístico T aquí, por ejemplo, se ha valorado en este valor. Entonces, este valor podríamos ver si, digamos, la probabilidad de este valor es lo que está dándonos acá este cero. Para eso sirve, se obtiene el p-valor. Pero recordar que el p-valor nos va a permitir determinar, aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿y en qué caso estamos? Cuando estamos haciendo contraste de hipótesis. En el ejemplo que acabamos de ver, en el caso 1, no estamos haciendo contraste, estamos haciendo estimación de parámetros. Estamos estimando el intervalo de confianza. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Alguna otra inquietud?
Bien, entonces vamos a pasar al caso 2, ¿ya? A ver, el caso 2. Se está bloqueando. A ver, voy a habilitar el otro audio para ver. A ver, un momentito, por favor. Sí, está bien que me avisen así inmediatamente. Un momentito, voy a probar el otro audio. ¿Eh? Un momentito. Un momento, por favor. Bien, chicos, ¿me copian? ¿Me copian ahora? A ver, ¿cómo está el audio? A ver. ¿Pueden confirmarme, por favor, el audio ahorita en este momento? ¿Alguien puede habilitar su audio para ver el retorno? ¿Alguien habilite, por favor, su audio, por favor? ¿Alguno de ustedes que pueda habilitar en este momento su audio? Se escucha bien, profesor. Ya. Sí, lo que pasa es que le pregunto esto porque acabo de cambiar el canal. Entonces ahí quiero probar que tanto en ida como en vuelta esté bien. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar, ¿ya? A ver, acá tenemos el caso 2. El caso 2, bueno, dice el estudio fue, digamos, en una ciudad. Definitivamente en una ciudad no hay 51 bombeos, ¿no? Es por inercia, a menos que sea una ciudad pequeña, pero aún así. El caso de lo que se trata es de que hacer una proyección. Se supone que la muestra... Nuestra muestra en este caso es 25. Hemos extraído 25, hemos estudiado 25 semáforos y el promedio de duración de esos 25 semáforos ha sido 1.795 horas, con una desviación estándar de 489 horas. Ahora, lo que nos están pidiendo, dice, hay el intervalo de confianza con el 95% de probabilidad de estimar la media poblacional. O sea, queremos calcular el intervalo de confianza a un 95% de confianza con un margen de error del 5%. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esto de acá, ¿ve? Pasamos a esta parte. A ver, pasamos a la parte. Vamos a nuevamente generar el N, configurar el N y definir que N vale 51. Nuestra muestra es 51. N es 51. El X-ray, el promedio es 1795, ¿no? ¿Está bien el enunciado? Hay que corroborar 1795, ¿no? Ahí está, 1795. Luego, la desviación es 489, la desviación estándar. Esa desviación estándar de 489 es el muestral, por eso acá le denota con un S, ¿no? S, 489. Y el alfa, 0.05. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que configurarlo, ¿ya? Entonces, entramos... voy a limpiar todo, se limpió todo, borro todo, libero la memoria del STATA, ya está liberado. En esta parte, mira, estamos usando como si fuera una calculadora nada más, ¿no? Pero en realidad el software es más potente. Ahora, más adelante, ya cuando ustedes empiecen a conocer más el software, a involucrarse con el software, van a ver que existen mecanismos más sencillos, pero... Digamos, ¿por qué? Quiero explicarles por qué estoy enfocándolo de esta manera. Porque a partir de acá, es decir, no se están saliendo del contexto de la teoría. Es decir, hay que, digamos, cuando ustedes, digamos, asimilan un curso en la universidad, el curso se enfoca desde la parte teórica, que es necesario, que les da el sustento, ¿no? Pero esa teoría aplicado adecuadamente, lo que estamos haciendo es haciendo uso, bajo este mecanismo estamos usando esa teoría según corresponde. Estamos, mira, en lo anterior, a ver, mira, en el caso anterior, yo les pregunto, mira, para que entiendan la diferencia en el caso anterior, acá. La muestra es 25, la muestra es pequeña. Y como prueba pequeña estamos usando este T-test, ese comando T-test.
En el segundo caso que vamos a ver. Ya, muy bien. A ver, vamos a responder a Jesús Antonio. El n igual punto estoy definiendo como valor nulo. Perdón, con valor perdido. N punto, n igual punto estoy habilitando el espacio. Lo que pasa en esta parte, si ustedes van, no tenemos datos, ¿eh? No hay datos. Entonces, por eso estamos aperturando un n con un punto nada más. ¿Ya? Y digamos, cuando el editor de datos está vacío, vamos a aperturar ahí. Y por eso estamos usando ese artificio para aperturar un dato con el generate n igual punto. Y con el setObs estamos configurando para que, digamos, esa observación esté habilitada. Y acá estamos dándole ya el valor. Con el replace ya le estamos asignando el valor. Igualito voy a hacer otra vez, voy a volver a generar para el caso 2 que vamos a ver, ¿no? Pero lo que les estaba aclarando aquí era que acá estamos usando la prueba T, la T, ¿no? En el siguiente, por ejemplo, es diferente porque ahí, digamos, la muestra es 51, es una muestra grande. Entonces, eso, por ejemplo, digamos, si ustedes lo ven desde la perspectiva gráfica del software, el software no lo distingue y ahí surge la confusión. Mira, en un principio quizás no se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, gran parte de los softwares en su entorno gráfico no les permite distinguir eso. Ustedes en esta parte, al usarlo de esta manera, el software desde su parte interna, tienen la capacidad de distinguir si están usando adecuadamente la teoría. Ya posteriormente, cuando lo dominan por una cuestión de prueba o lo que sea, pueden aperturarse a otros canales de uso, o sea, otros medios en el cual el software funciona. Pero en esta parte lo que quiero enfatizar es el comando, ¿no? El comando, cuál corresponde y cuál no corresponde. En este caso estamos usando este comando ttesi. ¿Por qué? Porque la muestra N25 es menor que 30, muestra pequeña. Recuerden la diapositiva, chicos. Mira, acá, ¿ve? Acá hay una distinción, mira, ¿ve? Si N es pequeño, se usa, perdón, si N es mayor que 30, la Z. Si N es menor que 30, la T. Entonces, eso involucra usar un comando, que es el ttesi, ¿no? Y para esto es otro comando. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Eso es lo que quiero que se den cuenta a continuación, ¿ya? Así que nos vamos al caso 2 y hacemos el planteamiento, mira, ¿eh? A ver, como ya no tengo generate n, he limpiado simplemente generate n punto, ya está, ¿eh? Luego setOps 1, ¿ya? Y lo enter, ¿eh? Luego voy a usar ahora replace, ¿no? Replace n igual 51, porque dice 51 bombillos, ¿no? Replace n igual en la in 1, ¿no? En la primera fila. Replace n igual 51 en la observación 1. Y hasta ahora, hasta ahí miren cómo está el editor, ¿ve? N51. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tengo hasta ahí configurado. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro dato adicional necesito, ¿eh? Mira, dice n igual 51. ¿Qué más hemos puesto? A ver, disculpen. A ver, n igual 51. Ya está N51. Ahora vamos a introducir el promedio, o sea, el X raya, 1795, Entonces, generate, yo estoy usando la palabra promedio para el X raya, ¿no? Generate promedio igual, el promedio en este caso es 1795. 1795, ahí está el promedio. A ver, el promedio, ya tenemos el promedio y dice una desviación estándar. O sea, asumen que esa desviación estándar lo ha obtenido de la muestra, de los 51 bombillos. Entonces, S, acá ya no es sigma, es S489. ¿Ya? El S es 489. Entonces, acá, generate, espacio S igual 489, ¿no? 489, así es. A ver, comprobemos. 489, ya está el S, la desviación estándar. A ver, ¿qué más? Estamos sacando los datos del enunciado, ¿no? Ah, y dice un intervalo de confianza al 95% para estimar la media poblacional. En este caso se va a usar el otro comando, que es el Z-testi. Mira, ya hemos generado el punto, hemos ingresado N51, el promedio es 1795, que ya está. 1700, no, el S, hemos ingresado el S, que es 489, y el alfa, el error, que es 5%. Ahora vamos a definir estas Z test I, es decir, el comando asociado a la prueba Z.
Z, test, I. Acá no es T, ¿no? Es, el anterior era T, test, I. Ahí lo tienen, ¿eh? Comprueben, ¿no? Por ahí está T, test, I. ¿Eh? Este es Z, test, I. Entonces, dentro de sus argumentos de entrada va el N51. El N51, ¿no? 51 el tamaño de muestra. Luego, ¿qué más va? A ver, va el promedio. El promedio 1700, acá lo tenemos, 1795. Ahora, todo esto, como hay varios cálculos, lo podemos calcular, ya regresando del receso lo vamos a hacer, lo podemos calcular con un DuFile, ¿no? Con un DuFile. Ya, entonces, va el promedio, luego del promedio, mira, va la desviación estándar y una prueba que le vamos a asignar, ¿ya? Entonces, acá le voy a poner 489, 489 que viene a ser la desviación estándar, y estamos usando un valor de prueba que en este caso es 1800, puede ser cualquiera, 1800. Esto nos va a ser útil, este último valor nos va a ser útil en el contraste, cuando hagamos prueba de hipótesis o contraste de hipótesis. En este caso todavía no, simplemente un valor arbitrario, coma, y como opción voy a poner el nivel de confianza. Level a este, ¿a qué nivel de confianza? Es al 95% de confianza. Acá entre paréntesis, 95% de confianza. Le doy enter y está, ¿eh? Entonces el intervalo de confianza al 95% para los bombillos eléctricos quiere decir que los bombillos eléctricos en esa ciudad de estudio, digamos, duran en... O sea, en promedio duran entre 1660 y 1929 horas. Eso es el promedio poblacional en toda la ciudad, está en este intervalo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decirles. ¿Se entendió, chicos? A ver, ¿alguna duda, pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan, por favor? ¿No hay dudas? Bien, vamos a hacer el receso. Regresamos, ¿ya? El alfa para este caso es 95%. ¿A eso te refieres? El alfa nos va a permitir, acá le estamos dando, mira, ve. Level 95%, el complemento del alfa le estamos dando. El alfa es 5%, el complemento es 1 menos alfa. O sea, el level es el nivel de confianza. La entrada es el nivel de confianza. O sea, este nivel de confianza sale a partir del alfa. El alfa es 5%, entonces su complemento es 95%, ¿no? Ya, chicos. Entonces, regresamos. Voy a poner en pausa, por favor. Me recuerdan la grabación al volver. Ya voy a pausar en este momento la grabación. Bien, chicos, vamos a continuar. ¿Me copian bien el audio? ¿Me copian, verdad? Sí, profesor. Ya, ok. Vamos a continuar entonces. ¿Está claro hasta aquí el ejercicio, el caso que vimos, el último es el 2, ¿no? El caso 2. Ya, vamos a ver ahora el siguiente caso entonces, el caso 3. Todavía estamos viendo el método de estimación de parámetros, ¿ya? Recuerda que para hacer inferencia ahí está el método de estimación de parámetros y el método de contraste de hipótesis. En este caso estamos viendo todavía el método de estimación de parámetros. En este caso 3 hay una variedad porque, digamos, lo que se pretende es evaluar con datos. Ya, en los anteriores se han dado cuenta que los cálculos previamente se habían realizado. Es decir, la única entrada para ustedes es, se conoce la media, la desviación, pero en este caso tenemos los datos puntuales, las lecturas de los datos, acá ve, son las estaturas de los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces dice, se desea hallar un intervalo de confianza para la estatura promedio de todos los estudiantes de la UNI, para tal efecto se seleccionó una muestra aleatoria de 15 personas a quienes se les midió su estatura en metros, obteniéndose los siguientes resultados. Queremos un intervalo de confianza al 95%. Entonces, el primer paso que vamos a tener, el primer caso, el primer problema que vamos a tener es, entramos al STATA, limpiamos, liberamos la memoria, ¿no? Clear. Liberamos toda la memoria del STATA, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a necesitar definir en el editor de datos, vamos a necesitar la estatura.
Entonces, dado que está en la diapositiva, una alternativa es copiarla, pero si a alguien no le gusta tipear, la otra alternativa es encontrar un mecanismo para pasarlo rápido de esta manera. Si están dispuestos de esa manera, ¿cómo llevarlo al Stata? Podemos apoyarnos como o tener como soporte al Excel, ¿no? Puedo llevarlo al Excel, separarlo en celdas y en columnas y ahí copiar y pegar al Stata. Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? La otra alternativa sería tipearlo uno por uno, ¿no? ¿Son cuántos? Son 15 datos. También no son muchos, ¿no? Si fuera una columna más grande, sí sería más problemático. Pero bueno, acá vamos a ver ese mecanismo de cómo, con la ayuda del Excel, hacer el cambio, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces entro al Excel. Voy a entrar al Excel, ¿ya? Windows R, Excel. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si hay... Un momentito, por favor. Ya, un momento, voy a cargarla. Bien. A ver. Bien, entonces, a ver, un momentito, un pequeño percance, ¿no? La batería, ya. Entro al Excel. Ya, en el Excel lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, copiar de la diapositiva, ¿no? Esos valores. El botón derecho, copiar, ¿no? Y me voy al Excel y en la celda A1 voy a pegar. Pegar, ¿ya? Mantener formato origen, coincidir con, bueno, que mantenga el formato origen, ¿ya? Bien, entonces, como verán, acá hay un problemita. Todos los datos se han ido a una sola celda, ¿ya? Todos los datos están en una sola celda. Entonces, lo primero que tengo que hacer es depurar si hay espacios de más ahí. Entonces, en la fila 3 voy a anular los espacios innecesarios. Esto lo hago con la función espacios. Espacios apunto a los datos que están ahora en una sola celda, ya con eso anulé. Ahora, a estos datos es a donde voy a aplicar, digamos, voy a separar en columnas, ¿no? Entonces, voy a convertir todo. Esto se puede hacer con funciones de texto, pero sale muy extenso. Entonces, hay una función del Excel que es más rápido. Me voy acá a datos. Mira, selecciono primero, ¿eh? Porque, no, perdón. Tengo que convertirlo a. Acá está con fórmula, ¿no? Tengo que convertirlo a datos. Entonces, para ello hago esto, ¿eh? Copiar, copio los datos y en otra celda voy a pegar, pero como valor, ¿no? O sea, ya anulo la fórmula, pegar como valor, ya. Ahí está. Ahora sí, en esta tercera los datos están como datos, ya no están como fórmula. Entonces voy a aplicar a esto, a este último. Esto de acá ya no es necesario, es más, lo puedo eliminar, ¿eh? Para, digamos, no entrar en confusión, lo puedo eliminar a esos superiores, los elimino, ¿eh? Entonces me quedo solamente con estos datos en los cuales he eliminado los espacios innecesarios y aparte la función espacio la he anulado con convertir en valor. Ahora, pero el problema persiste porque todos los datos están en una sola celda, entonces voy a separarlos, ¿no? Para ello me voy a la ficha datos, a la ficha, ¿no? Datos. Acá, texto en columnas. Voy a convertir el texto en columnas. Y acá obtengo este menú, le doy siguiente para ver cómo, ahí está, ¿ves? Acá lo que está detectando es, digamos, vista previa de los datos. Hay un espacio que está detectando por cada... O sea, la función espacios me ha ayudado. Si digamos, entre uno y otro aparecieran dos espacios, tendría que eliminar esas rayitas con la flecha arriba. Tendría que eliminar. Con doble clic voy eliminándolo, si es que quisiera. Pero bueno, en este caso le doy siguiente, ¿ya? Siguiente y finalizar, ¿ve? Ahí están. Ahora los datos están en cada celda ya, ¿no? A ver. Cada dato son 15, ¿no? Vamos a comprobar hasta el último, ¿eh? A ver. No sé, ¿alguien tiene una buena vista? A ver, ¿está correcto? A ver, ¿alguien cargue su diapositiva en pantalla y verifique? A ver, ¿hay alguna inconsistencia? ¿Hay algo que falló? Solamente para comprobar, porque en realidad hay certeza acá, pero quiero que ustedes lo verifiquen, ¿no? Verifiquen, por favor. A ver, verifiquen. ¿Está correcto? A ver, chicos, ¿está correcto?
¿Está correcto? Sí, ¿verdad? Ya, pero entonces ahora al estata estos van a entrar en columnas. Así que necesito llevarlo a columnas, ¿ya? Voy a llevarlo a columnas. Voy a seleccionar estos 15, ¿eh? Hasta ahí están seleccionados 15, los 15. Copiar acá. Voy a copiar. Hay una pregunta. Ah, ya, es la confirmación. Ya, correcto. Gracias, Guillermo. Entonces, mira, voy a copiar estos 15. Copiar acá. Y voy a ubicarme más abajo. Y ahí voy a pegar. Pero voy a pegar con la transformación, con el menú contextual. Acá no me sale la transposición. ¿Eh? Tengo que buscar la transposición. Acá, botón derecho. Y acá está, ¿ves? ¿Eh? Esta es la transposición. ¿Eh? Transponer. Entonces, lo que está en fila está en columnas. Ahora sí, esta última es la que me interesa. Estos datos son lo que me interesa. Todos ellos son los 15 datos. Y voy a ponerle con dos decimales, a ver, para que se vaya así con sus dos decimales hasta al estata, ¿no? Ahí está la estatura, copiar. Ahora sí lo llevo a la estata de frente, ¿no? Copiar. Me voy al estata, al editor de datos del estata. Y ahí pego, ¿eh? Botón derecho, pegar, ¿verdad? Entonces los datos ya están en el stat acá, ¿de acuerdo? Entonces a la variable le voy a llamar estatura, doble clic en bar, y acá en nombre de la variable le doy estatura. Estatura. Ya he definido entonces la variable estatura, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya estoy en el stat con la variable estatura. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a empezar a hacer los cálculos. Esto lo puedo limpiar, si gustan, lo limpian. Tengo en blanco, acá está la variable estatura. Entonces ahora leamos el enunciado, ¿ya? Los datos ya están en estata. Dice, para tal efecto se selecciona, vamos a definir la muestra aleatoria de 15 a quienes se les pidió la estatura en metros. Entonces vamos a ver acá, ¿ve? La solución está acá abajo. Hay que definir el N15 solamente para una cuestión de orden, ¿eh? Una cuestión, digamos, de tenerlo a la mano. A ver, era generate, puede ser directo, no hay problema. Y definir para tenerlo ahí, el valor, ¿no? Perdón, pero aquí el problema va a ser que ya están los datos. Va a generarse una, genero, generate n igual 15 de frente, ¿no? Acá, no, ¿cuánto es el tamaño? El tamaño es 15, claro, ¿no? Entonces acá, generate n, mira, ve. Tengo con sus 15 acá. ¿Por qué? Porque ya está definido los datos. La primera columna. Así que acá voy a aplicar de frente el programa, ¿no? A ver, el programa, el código, ¿no? El código para este caso es... esto es previo. Otro detalle que me estaba olvidando. Por eso siempre es bueno tener ahí a la mano la diapositiva. Un punto que me estaba olvidando. Aquí. Hay que aclararlo esto en el texto, en el enunciado. Miren, chicos, lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Es de que vamos a aplicar una prueba, pero un supuesto, un prerequisito es que la distribución debe ser la distribución normal. Es decir, los datos deben provenir de poblaciones no. O sea, esos datos deben ser... Entonces, debido a ello, previamente tengo que hacer una prueba de normalidad. La prueba de normalidad se hace a través de una prueba de hipótesis. La hipótesis nula sostiene que hay normalidad, los datos provienen de una población normal, y la hipótesis alternativa dice que no hay normalidad. O sea, los datos no provienen de una distribución de normalidad. Para ello voy a hacer una prueba aquí. Ahora, para hacer pruebas de normalidad está la prueba de Kolmogorov, el test de Kolmogorov. Pero el test de Kolmogorov es muy extenso, o sea, su cobertura es más amplia porque, digamos, tiene varias correcciones. Por ejemplo, cuando Kolmogorov hizo su publicación, luego pasó unos años, Smirnov, que era otro investigador, hizo una corrección. Entonces, el test de Kolmogorov se llama, por eso, el test de Kolmogorov Smirnov, y Smirnov, ¿no? Smirnov hizo una corrección y después salió otra investigación que hizo una nueva corrección
En realidad, el test de Kolmogorov es muy, digamos, está muy probado y reprobado, ¿no? O sea, no reprobado, diría jalado, no, está bien probado. O sea, está probado por Smirnov y aparte por bueno, se escribe Lidifor, ¿no? Entonces, es un test bastante. Normalmente, también hay otra alternativa al test de Kolmogorov, que es el test de Shapiro-Wilk. Pero una desventaja de Shapiro-Wilk es que trabaja hasta un máximo de 50 datos, ¿no? En este caso tenemos 15 observaciones, está perfecto. O sea, para cuando digamos su muestra es de 50 para abajo, se puede usar la técnica de Shapiro-Wilk. Y bueno, ahora aparte de Shapiro-Wilk apareció otra, la última, esta técnica, la de Chen's. Es Chen Shapiro, ¿no? La técnica es de Chen Shapiro. O sea, es una mezcla entre la publicación de Shapiro y los aportes que le da Chen. Esta técnica es novedosa, es, digamos, se podría decir, esta es reciente, ¿no? Es robusta, es reciente y está perfeccionada. O sea, los errores se han ido corrigiendo. Entonces, para este caso, vamos a hacer primero la prueba de normalidad. Entonces, la normalidad va a sostener lo siguiente. Esta va a ser nuestra prueba de hipótesis que vamos a hacer, ¿ya? Mira, a ver, voy a escribir primero la prueba. A ver. Voy a poner otro color de azul. Acá sí va el azul, ¿ya? A ver, vamos a poner este color. ¿Ya? A ver, mira, el H0 aquí va a ser, existe normalidad. Bueno, se escribe, los datos provienen o se ajustan a una población normal. Por una cuestión práctica, estoy simplificando a eso, ¿no? Y el H1 alternante, no existe normalidad, no hay normalidad, ¿no? No existe normalidad. Esto es una prueba de bondad de ajuste. ¿Ya? Entonces, miren, esto es lo que vamos a probar con todas las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad prueban esta hipótesis estadística. La nula es, no hay normalidad, la alternativa no hay normalidad. Entonces, todo va a depender acá, bueno, el alfa, ¿no? El nivel de significación. En este caso el alfa, ¿no? Entre paréntesis el alfa. ¿Ya? Aquí el alfa pueden fijarlo en 5%, 1%, ya dependiendo en qué. Normalmente acá yo lo voy a fijar el 5%, ¿ya? 5%, ¿de acuerdo? Ya, entonces miren ahora lo siguiente, ¿eh? Vamos a aplicar primero esto para que ustedes lo comprueben simplemente ya en su máquina, las dos técnicas, pero ya está, yo lo tengo ya en la diapositiva, pero ustedes para probarlo, ¿eh? Van a aplicar acá, S Wilk, ¿no? Shapiro Wilk, así como suena, S de Shapiro Wilk, y luego de frente la variable en cuestión en este caso es estatura, o sea, va a aplicar a la variable de estatura, ¿eh? Y ahí tienen esa lectura. Aquí, ¿qué nos dice esta técnica de Shapiro-Wilk? Hay 15 valores observados, el estadístico adopta un 0.929, ¿ya? Esto viene a ser una valoración asociada a un margen de error, y esto viene a ser la transformación a la distribución Z, y esto es la probabilidad. Mira, cómo la técnica, el estadístico de Shapiro da saltos y finalmente concurre en una distribución de normalidad. A partir de la distribución de normalidad que se puede estandarizar y está tabulada, se calcula la probabilidad. Esta probabilidad viene a ser el p-valor, ¿no? El p-valor. En este caso, ¿cuánto vale? En porcentaje sería 9.6%. Yo lo podría redondear a 10%. Entonces, aquí ve. Aquí, ¿está bien? A ver. Entonces, si este p-valor es menor o igual, si es menor o igual que el alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo? Se rechaza la hipótesis nula, que sostiene la normalidad, y se acepta la hipótesis de normalidad. ¿No? Este p-valor está superando el nivel de significación del 5% que le he fijado. ¿De acuerdo? Entonces no hay normalidad. ¿De acuerdo? O sea, perdón. Se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. No hay normalidad en estos datos. ¿De acuerdo? Ahora, aparte, alternativamente, se puede usar, digamos, la otra prueba, que es la prueba de Shen, ¿no? Esta prueba es nueva y el STAT tiene que actualizarse todavía. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Shen, ¿no? Así se llama, ¿eh? Mira, ¿eh? En el STAT ejecuten esto. Voy a limpiar esto un ratito. Limpio. Van a actualizar primero su stata de esta manera. Help. Bueno, y ¿alguien puede compartir su pantalla, por favor? Yo escribo el comando, mira, yo escribo change estatura de frente y me sale porque ya está actualizado. ¿Ve? Change estatura. Y sale, ¿ve? Y también dice que no hay, perdón, yo creo que estoy mal, hay normalidad. Aquí es al revés, es la prueba p-valor de una cola, ¿ya? Hay normalidad porque está superando el 5%, ¿ya? Es al revés, la hipótesis nula creo que me equivoqué al revés. Ver, disculpe, vamos a probarlo un ratito. A ver, ¿quién va? Primero hay que actualizar esto, ¿ya? Está, ahí ya, se está entrecortando. ¿Alguien puede hablar? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Alguien puede compartir su pantalla? Voy a cambiar el audio, ¿ya? Un momentito. Sí, un momentito. Vamos a aclarar eso, ¿ya? Vamos a aclarar un momentito. Vamos a actualizar primero el set chance. A ver, un voluntario que comparta su pantalla para indicarles cómo actualizar para que puedan usar la segunda prueba, el segundo test. Voy a habilitar la otra salida para evitar que se entrecorte, ¿ah? ¿Eh? A ver. A ver, chicos, ¿me copian ahora? He cambiado el audio. ¿Me copian? Sí. Ya, ok. Ya, gracias. Ya, vamos a aclarar, había creo que un percance. Ahorita les aclaro esa duda, ¿ya? Primero veamos esto. A ver, el último comando, actualizar. Si ustedes ejecutan el segundo, Chen estatura, les sale error, ¿verdad? O ya les ejecuta de frente. Hagan la prueba. Escriban Chen, esto de acá. Escriban el segundo comando que dice Chen estatura, les manda error. Entonces, eso requiere una actualización. Jonathan, comparte tu pantalla para indicarte qué es lo que tienes que hacer, o qué es lo que tienen que hacer todos, ¿ya? Vamos a actualizar primero la librería. A ver, Jonathan, levanta, comparte nomás tu pantalla, Jonathan. Ya. Ya, a ver, entonces vamos a hacer lo siguiente, a ver. Escribe primero chance estatura. Ya lo tienes los datos de estatura, ¿verdad? Ya, chance estatura. Ya. ¿Te salió de frente? Ah, manda error, ¿ve? ¿Eso por qué les manda error? Porque no está instalado la librería relativa a chance. Entonces ponga help chance. Escribe help de ayuda
Chance. Ya te va a mandar una página y vas a descargar y vas a instalar. Eso es rápido. Te sale una ventanita. Ahí está, ¿ve? A ver, arriba. A ver, dice, a ver, en la parte de arriba dice ST, a ver dónde está. Ahí, haz clic en la, en esa, ahí, haz clic, a ver. Sí, Chen. Sí, es esa. Haz clic ahí. Ya, ahora mira, ve, da, hay una opción para instalar, ¿ve? ¿Qué dice? Espérate, está un poco borroso tu pantalla. No, ya, a ver, un ratito. Ahí, ¿qué dice ahí en esa parte donde estás acercando el puntero? ¿Dónde acercaste? Baja. Sí, dice click here to install. Ya, ahí, haz clic ahí para instalar. Al hacer clic te va a salir un mensaje, va a empezar a instalar. Ya está, ya lo instaló, ¿eh? Y ahora sí, cierra esa ventana. Cierra la ventana de ayuda. Ya, ahora ejecuta el comando, change estatura. Dale enter, ya salió, ¿eh? Entonces, mira, para todos, ¿sí? Si es que ese comando no les ejecuta, hacen lo mismo que hizo su colega. Y ahora sí yo voy a compartir la pantalla, ¿ya? A ver, yo voy a compartir. A ver, un momentito, por favor. Ya, estoy compartiendo, muy bien. Ya, ahora sí. Ya me copian. A ver, hay una. Ya, muy bien. Ya, ahora les voy a aclarar, había un error, creo, mira, ve. Ya, ahí en pantalla están viendo las probabilidades de ambos. O sea, no se oye su audio. Sí, ese es el problema del otro canal. Se está que va a cada rato. Ya. Se está yendo. Ahora ya. Sí se escucha. Me avisan nomás, ¿ya? Me avisan, ¿no? Me avisan, por favor, ¿ya? Ya, ok. Les decía que en esta tablita, cuando esta probabilidad supera el 5%, este valor, ahí no mira. Está por debajo del 5%, no hay normalidad. Entonces eso se traduce a esa hipótesis que yo les he dicho, es al revés, ¿no? Creo que he escrito al revés, voy a escribirlo de nuevo, a ver. Entonces, si estamos rechazando, vamos a ir a aplicar la deducción nomás, a ver un ratito, ¿dónde está? Voy a hacer la anotación acá. A ver, aquí, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿ya? ¿Eh? A ver, el H0. Mira, si lo que está sucediendo ahí, lo que yo estoy haciendo es rechazando, ¿no? A ver, de nuevo. H0. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy rechazando, y entonces si estamos rechazando, la alternativa dice normalidad. Entonces acá sería no existe normalidad. Voy a abreviar, ¿ya? ¿De acuerdo? Y acá la alternativa H1, hay normalidad, ¿no? La normalidad. Y valor. Este p-valor de el Shapiro-Wilk está por encima del 5%, es 9.6%, ¿no? Estamos asumiendo un nivel de 5%. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy aceptando, disculpe, estaba bien lo que estoy diciendo, a ver, un lapso. Estaba viendo lo al revés, ¿ya? Acá es normalidad. Acá esto, disculpe, no vaya, en vez de confundirlo, H1 es la no normalidad. Ya, estaba viéndolo al revés, ya. Ahora sí, ¿ve? Mira, ¿qué pasa entonces? ¿Está bien? A ver, este p-valor es menor que el alfa, ¿ya? Si este p-valor es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Eso hay que entenderlo bien, ¿ya? Por favor. Creo que yo cometí un lapsus y no quiero inducirlo al error. Mira, esto es la prueba, ¿ya? Si este p-valor, a este p-valor yo le llamo p-valor, así, con su nombre. Ya, acá vamos a poner la regla, mejor escrito acá, ¿ya? Escrito para que quede acá. Ya, lo anterior estaba bien. Condición, la regla, esto vamos a ponerlo como regla. Regla, dos puntos. Si el p-valor es menor o igual que el alfa, y
¿Ya? Si eso se cumple, se rechaza el H0 y se acepta H1. Ahora, lo contrario a eso, ¿qué significa? Que se acepta la normalidad, ¿no? Eso es la regla. ¿Me entienden, no? Esto puede inducir a la confusión. Entonces, mira, acá el p-valor, ¿cuánto vale? 9.6. Es mayor que el alfa, entonces no se está cumpliendo esta condición. Solamente si el p-valor es menor que el alfa, solamente si el p-valor es menor que el alfa, se rechaza el H0 y se acepta. Cuando este p-valor, eso sería como una otra regla complementaria, ¿no? Aparte. Si el p-valor es mayor que el alfa, se acepta el H0. El H0 como verdad. Ahí están las dos reglas. Le voy a poner acá un asterisco, ¿no? Uno, el caso uno, y este es el caso dos, ¿ya? Son dos casos diferentes. Estamos ahí, chicos. Espero esto, acéptenlo como regla. ¿Ya? Yo cometí un error. No vaya a ser que ese error se les vaya... O sea, no, al principio he escrito bien, solo que vi al revés. Bueno, y un lapsus me indujo a un error. Esta es la regla. La hipótesis nula sostiene la normalidad, la hipótesis alternativa a la no normalidad. Entonces la regla dice, si el p-valor es menor o igual que el alfa, se rechaza el H0 y se acepta H1. En este caso, en los dos, mira, ve, acá estamos en 9.6% y 12%. En ambos casos, el p-valor, este es el p-valor, está superando al alfa que nosotros 5%, un alfa del 5%. Nosotros inicialmente estamos fijando un alfa del 5%. Entonces, si el alfa es un 5%, mira, el 9.6% es mayor que el 5%, estamos en el caso 2. Entonces se acepta el H0. Hay normalidad. En el segundo, con la otra prueba de Chengs, 12.6 es mayor que el 5%. Entonces se acepta. Entonces las dos técnicas están determinando que hay normalidad. La de Shapiro-Wilk y la de Chengs-Shapiro están determinando que hay normalidad. ¿Está claro esto, chicos? A pesar de la confusión, ¿claro? Si hay algo que no está claro, para poder aclararlo, ¿ya? ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? A ver, confirmen, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí, ¿verdad? A ver, ahí el chat. A ver, vamos a ver el chat. Ya. Quedó claro eso. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es limpiar esto. Vamos a limpiar. Y vamos a continuar con... Ya hicimos la prueba de normalidad. Entonces, ya estamos seguros que hay normalidad y continuamos. A ver. Vamos. ¿Ah? A ver. Siguiente. A ver. Ya hicimos la prueba. Ahora, lo que queremos es el intervalo de confianza para el 95%. Entonces, acá vamos a aplicar CI, intervalo de confianza de la media, means, para la estatura, a un nivel de confianza del 95%. Entonces, ahí mismo le aplicamos de frente, ¿no? CI, intervalo de confianza, means, de la media. Estatura. Hay una pregunta, creo, a ver qué dice. ¿Qué pasaría? Si no hubiese, muy bien, César Alberto, muy bien, buena pregunta. Si no hubiese normalidad, no podría aplicar esta técnica. Recuerden que muchas veces en la práctica se comete. Quiero decir un ejemplo parecido a esto. Imagínense un ingeniero civil. No sé si fue a ustedes o a otro grupo que les hice este ejemplo. Un ingeniero civil hace los planos de una edificación, hace la construcción, pero se olvidó de hacer un estudio de suelos. Algunos son de civiles, ¿sabe quiénes son de civiles o arquitectura? ¿Qué pasaría? La pregunta que les estoy diciendo, ¿qué pasaría si ustedes hacen los planos y la construcción de el estudio de suelos? Y pasado un tiempo descubren que ese suelo no cumple con los... ¿Qué podría pasar? ¿O qué pasa con esa edificación
si el, digamos, si un estudio de suelos posterior dice que ese terreno, digamos, es un relleno sanitario o fue pantanoso, digamos, ¿qué podría pasar? A ver, ¿alguien podría decirme? Lo que sucede es que estas técnicas, chicos, estas técnicas están sujetas, sustentadas a un punto de partida. El que creó todo este procedimiento de la estimación de interválica dijo, yo estoy suponiendo que todos estos datos tienen un comportamiento de normalidad. A partir de ahí, eso, asumiendo como supuesto, como verdadero, empezó a construir toda su teoría. O sea que toda la teoría está sustentada en ese supuesto de normalidad. Si no hay normalidad, no se puede. Por eso cuando se hacen muchas investigaciones, levantan información, de pronto empiezan a hacer el análisis estadístico y de pronto no hay normalidad, ¿no? Pero ahí, digamos, no se acaba todo, porque la estadística te proporciona, digamos, herramientas en el caso del no cumplimiento de normalidad. Para eso está la estadística no paramétrica. Cuando hablamos de la inferencia paramétrica, normalmente la inferencia paramétrica está sentada, está soportada en supuestos. En cambio, la estadística, la inferencia no paramétrica, sí es mucho más, digamos, abierta a estos casos. Cuando no hay normalidad, en muchos casos se aplican técnicas no paramétricas. Y hay para todo lo que se vaya a hacer, ¿no? Por ejemplo, si se va a comparar medias, por ejemplo, se usan técnicas no paramétricas en el caso del no cumplimiento de la normalidad. Si hay normalidad, la parte paramétrica es la que prevalece. Si no hay normalidad, la no paramétrica es la que prevalece. Y eso respondería a la pregunta de su colega, ¿no? Entonces, la analogía que les dije respecto a la construcción, ¿no? De hecho, el criterio, sin ser de ingeniería civil, inclusive, el criterio, ¿qué puede pasar en un terreno pantanoso? El edificio se va, en algún momento se va a caer, se va a inclinar. Se construye sobre un estudio de suelos, ¿no? Eso lo saben muy bien los que están en civiles o en arquitectura, por ejemplo. Igual, en cada campo hay supuestos, hay, digamos, puntos de partida, y a partir de ese punto se edifica una ciencia. Bien, entonces aquí estábamos aplicando, en esta falta, a ver, con esta C, y ese es el comando, means, y la estatura y el nivel de confianza. Entonces acá veo estatura, coma, y como opción, entre el nivel de confianza, ¿no? Level, entre paréntesis, 95%. Ahora, ese 95%, cuando no te dicen nada, por ejemplo, creo que en este ejercicio es lo que pasa eso, ¿no? A ver, cuando no te... Ah, no, sí te dicen. Si es que no te mencionaran el nivel de confianza, se asume un 95%. Entonces, es más, el programa también asume ese 95% si es que no se le pone el level 95. Acá sí estamos siendo muy explícitos poniéndole, ¿no? Le doy enter y ahí tenemos. Entonces, el intervalo de confianza para esa variable estatura es de que el estadio está entre 1.61 y 1.70. En términos poblacionales, el promedio de toda la población, ¿no? O sea, el parámetro poblacional está contenido en este intervalo. Entre 1.61 y 1.70. Bien, chicos, ¿dudas, preguntas? ¿Está claro? ¿Se entendió? Vamos a pasar al siguiente. Esta parte de aquí, ¿eh? Esto, a ver, hay una pregunta, creo. A ver. En inglés, ¿no? Confianza. Intervalo. En inglés va al final, normalmente su estructura gramatical parte así, confianza, intervalo, ¿no? Intervalo de confianza. El CI, intervalo de confianza. A eso se refiere Jonathan. En inglés, pero no. Ya, ahora aquí, ¿eh? Vamos a ver la prueba de hipótesis para la media. Si la población de donde se obtiene la muestra tiene distribución normal con un sigma, o sea, el parámetro poblacional
el sigma cuadrado es la varianza, el sigma solito viene a ser la desviación. Entonces acá se puede aceptar el hecho que sea, ya sea la varianza o la desviación estándar conocida, porque es, la diferencia entre la varianza y la desviación estándar que es el otro, ¿no? Entonces si fuera sigma cuadrado, varianza conocida. El sigma cuadrado es la varianza, el sigma solito es la desviación estándar. Entonces, lo que acá vamos a aplicar es eso, ¿no? Vamos a hacer acá el método de contraste de hipótesis. O sea, vamos a proyectarnos a la población, pero a través de la técnica de contraste de hipótesis. Vamos a probar un valor de prueba. El valor de prueba es este mu sub cero. Que va a hacer que la hipótesis nula soporte la carga de la prueba, va a ser este z de x raya, que se calcula como la diferencia, ¿no?, de la media muestral menos el valor de prueba, dividido entre la desviación conocida, la desviación estándar conocida, entre la raíz del tamaño de muestra. Normal, una distribución normal con media 0 y varianza 1. Esta distribución normal con media 0 y varianza 1 es la estándar, es la que está en tablas estadísticas. Y a partir de ahí se hace la regla de decisión, ¿no? Si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. ¿Me entendieron, chicos, esta parte? ¿Me entendieron? Entonces, ahora vamos a hacer la prueba. No olvidar esta formulita para hallar el estadístico de prueba. Perdón, el... Dice, un proceso manufacturero. Vamos a limpiar primero todo el stata. El cálculo anterior, clear, limpio, ya no hay nada. Acá también limpio el archivo de datos, la ventana de datos. Ya. Los comandos pueden quedarse si es que puedo editar o necesitar. A ver, un proceso manufacturero, dice, utilizado por una fábrica durante los últimos años, da una producción de 100 unidades. Mira, el proceso manufacturero usado por una fábrica durante los últimos años da una producción de 100 unidades por hora. Eso es la producción media, con una desviación estándar de 8 unidades. ¿Qué entendemos por estos dos valores que son poblacionales? O sea, a través de una especificación técnica. La especificación técnica de un proceso lo determina. Por ejemplo, ¿no?, vamos a suponer una empresa de producción, digamos, contrata a una, digamos, a otra empresa que le haga la instalación de la malla de los equipos de ese que dan soporte al proceso, definen los estándares, ¿no? Entonces acá estos valores ya están, pueden venir inclusive de fábrica, valores estandarizados, ¿no?, o valores nominales, como suelen llamarle en algunos casos. Entonces, para nosotros, estas 100 unidades va a ser el mu poblacional, el mu de la población y el sigma, pero de ese, por eso hace referencia, durante los últimos años, tiene referencia, o sea, el sigma mu 100, ¿ya? Ahora dice, se acaba de introducir en el mercado una nueva máquina para realizar este tipo de producto, o sea, el mismo proceso, digamos, que fabrica el producto, pero con otra maquinaria. Aunque es muy cara, o sea, los costos son muy caros comparada con la que ahora está en uso, pero dice, si la producción media de la nueva máquina es más de 150 unidades, o sea, la que produce actualmente en promedio es 100 unidades, pero si la nueva máquina, dice, produjera más de 150 unidades por hora, su adopción, o sea, comprar sería, digamos, el adecuado. Tenemos que tomar la decisión, pero para ello, dice, para decidir si se debería comprar o no la nueva máquina, la gerencia de fábrica, y esto es lo que hacen las empresas, ¿no? Por ejemplo, a nivel corporativo, las empresas que venden equipos, por ejemplo, le ponen de prueba, de ensayo, ¿no?, un tiempo dado, le prestan la máquina como para que prueben su proceso. Eso pasa en la realidad. Entonces, acá está haciendo algo similar, dice, para decidir si se debiera comprar la nueva máquina a la gerencia de la fábrica, se le permite hacer un ensayo durante 35 horas. O sea, esto vendría a ser cada hora, la producción de cada hora viene a ser la muestra, ¿no? Hallándose un promedio de 160 unidades del X raya, el N para nosotros es 35,
Con esta información, dice, ¿qué decisión se debe tomar si se asume un nivel de confianza del 99%? El alfa, en este caso, va a valer 1%. ¿Ya? El nivel de confianza, 99%, el alfa va a valer 1%. Entonces, aquí vamos a primero recopilar los datos. ¿Eh? Los datos. Tenemos el N, que es 35 horas. Tenemos el X raya, el promedio, que es 160 unidades por hora. Con esa información necesitamos saber, tenemos el sigma que vale 8, y queremos probar si en promedio esa máquina puede producir más de 150 unidades. Necesitamos saber si en promedio esa máquina, esa nueva máquina, produce más de 150 unidades. Entonces aquí vamos a plantear primero nuestra hipótesis estadística para probar si esa es cierta o esa es verdadera en términos poblacionales. Entonces, acá lo que voy a hacer es, acá plantear, ¿ya? A ver, vamos a plantear con anotación. Texto, a ver, aquí, ¿ve? Voy a cambiar el color para que haga contraste con el texto que tenemos ahí. Voy a ponerle, a ver, este marrón, ¿ya? A ver, acá. Vamos a, ya, creo que con el dedo estoy activando el, por eso es que se apagaba. Lo tengo acá, el teléfono, a ver, acá vamos a escribir, ¿ya? De nuevo, texto. A ver, voy a definir un área. A ver, ahí. Vamos a plantear nuestra hipótesis nula primero, H0. A ver, el H0. Vamos a plantear que el mu, acá estoy escribiendo, pero esto es la letra griega mu, ¿no? Ya voy a suponer que el mu es menor o igual que 150. 150 viene a ser el valor de prueba, ¿no? Y la hipótesis alternativa, el H1, va a ser, a ver, el H1 voy a plantear que el mu es mayor que 150. Una de las dos es verdad. Entonces yo estoy asumiendo que inicialmente, mira, nosotros deseamos probar que esto, deseamos determinar que el mu de esa nueva máquina sea mayor que 150. Necesitamos probar que eso sea cierto. Pero en este momento no sabemos. Tenemos dos posibilidades, que sea menor o igual que 150 o mayor de 150. Si nuestro estudio determina que es mayor que 150, entonces nos daría gran. La hipótesis nula se cumple, o sea que si el mu es menor o igual que 150, entonces no conviene comprar. Para ello, ¿qué datos adicionales tenemos acá? El alfa, ¿no? ¿El alfa cuánto vale? El alfa vale 1%, ¿ah? 0.01. Voy a poner en porcentaje acá, 1%. El alfa vale 1%. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro dato más tenemos? A ver, voy a poner otro texto por acá. A ver, vamos a poner más texto por acá, a ver. H1 sería. H1, sí, ya lo he escrito mal, ¿no? Ya, correcto, correcto. Se me al escribir, pero bueno, a ver, para editar esto. Bueno, voy a escribirlo de nuevo, ¿ya? A ver, acá, ¿ve? H0, a ver, H0, a ver, esto que quede claro para que no se equivoquen en esto. Esto normalmente a veces suele ser un poco complicado de poder entenderlo, porque las nomenclaturas, inclusive en los libros, suele ser no tan claro, y eso por eso cierro. Ahora aquí tengo la desventaja, por ejemplo, de la letra griega, ¿no? El editor con este me permite letra griega. Yo estoy hablando así, mu, tal como suena, ¿no? Pero es la letra griega mu, ¿no? Es esa la que va, es eso lo que se prueba. Esto lo voy a borrar, ¿ya? Ya, esta es la que, sobre esto estamos determinando un alfa del 1%. Alfa igual 1%. ¿De acuerdo? Esto es lo que vale, ¿ya? Voy a ponerlo debajo acá. Esto no. Ya, lo he hecho ahí con una. No lo acepto. Ya. Esta de acá queda. Entonces, mira. Nuestra prueba de hipótesis estadística está ahí. El mu es menor o igual que 150 o el mu es mayor que 150. Eso es lo que queremos probar con un alfa del 150. Entonces, sobre estas condiciones, tenemos el promedio, o sea, el X raya, 160, el N, 35, y el sigma es 8 unidades.
con eso nosotros vamos a continuación determinar, hacer, digamos, determinar si la hipótesis nula es verdadera o es falsa. Es eso, esto es lo que se llama el contraste de hipótesis. O sea, en términos poblacionales, el mu es menor o igual que 150 o es mayor que una de las dos es verdadera. Entonces nos vamos acá al programa, ¿ya? Vamos a empezar con el programa. A ver, disculpen un ratito. Voy a cerrar esto. Ya. Nos vamos al programa. Ya, aquí en el programa empezamos a escribir. Esto va a estar un problema. A ver, un ratito, a ver. Vamos a limpiarlo. Ya lo tienen esto, pero no. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a limpiar porque me perturba. No puedo ver. Ya, a ver ahí. Entonces, cierro esto, ¿ya? A ver. Entonces, miren, vamos a declarar primero el N. Estamos en una sesión vacía. Voy a poner, a ver, generate N igual, ¿cuánto vale nuestro N? El N. El N vale 35. ¿De acuerdo? N igual 35. Si no me acepta es por... Ah, no, primero, si no me acepta es porque tengo que determinar el espacio. Pero si ya lo aperturó es porque... Bueno, no lo ha aperturado, ¿eh? Entonces ahora vamos a poner set ops in 1, ¿no? En la fila 1. Vamos a habilitar la observación en la fila 1. A ver, hay un error acá. Ya, este es el error del anterior, que lo está arrastrando. Ahí voy a limpiar de nuevo, ¿ya? Limpio acá. Clear, limpio todo de nuevo. Y borro, bueno, acá ya está limpio. Ya de nuevo, vamos a comenzar asignándole el punto, ¿no? El valor perdido. Esto lo borramos, a ver, para que no nos confunda. De nuevo, ¿ah? A ver. Generate n igual punto. Ahora pongo set ops in 1, ¿no? Ese es el comando. Ese comando, eso lo tienen ustedes acá, ¿eh? Acá en la solución. ¿Ya? Set ops 1. Set ops 1, ¿no? Ya. Eso creo que, ya, ahí está. A ver, hay una pregunta. Ah, era sin in, ya, correcto. Sí, sí. Ya está ahí. Por eso me salió el error, ¿no? Y ahora mira, después de, a ver, ahora la siguiente instrucción ahora con el replace, ¿no? Replace n igual, ¿cuánto es nuestro tamaño de muestra? 35, ¿no? Aquí sí es en la fila 1. Veamos cómo está, los datos ahorita, a ver. Ya hemos calculado 35, ahora vamos a, lo que vamos a necesitar. ¿Qué cosa vamos a necesitar? El promedio y el sigma, ¿ves? Ya están acá los valores. Esa es la solución, pero como les decía, eso estamos extrayendo el sigma y el promedio, el X raya. Entonces, acá voy a declarar. Promedio igual 160, ¿no? 160, ya está, 160. Muestralmente se calculó 160. Generate el sigma. Sigma era cuánto, a ver, 8. Aquí están, ¿ven? Ya, entonces, si podemos verlo en el editor de datos, ahí están definidos en el editor de datos. Ahora, esta prueba, dado que el N es 35, va a requerir un ZTI, o sea, el que está en la diapositiva acá, Z, la distribución Z. Porque si fuera... digamos, si el N fuera menor, o sea, el tamaño de la muestra fuera menor que 30, sería acá el T de estudio. La distribución, o sea, esta T o el estadístico se acomoda a una distribución T de estudio con N menos 1 grados de libertad. Pero como es mayor 35, entonces es más, el ejercicio se condice exactamente para ese tipo de prueba. En este caso la muestra es normal, perdón, la distribución es normal. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos a seguir aplicando acá. Acá aplicamos el ZTSI. Es el mismo comando que hemos estado usando al principio, solo que al principio lo hemos usado solamente para estimar el intervalo.
En este caso, lo que nos va a interesar es la prueba estadística, aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, vamos a aplicar este ZTI. Primero va la muestra, el promedio, el sigma y el valor de prueba, que en este caso es 150. Recuerda, estamos planteando que la muestra, el mu es menor o igual que 150, o que el mu es mayor que 150. Ese 150 es el valor de prueba. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿ve? Eso es lo que vamos a aplicar. Acá el valor está aquí, ¿ve? Queremos probar, ¿es mayor que 150 o menor o igual que 150? Eso es lo que significa ese último término. Recuerda que en los anteriores, en los primeros ejercicios, nosotros ahí poníamos arbitrariamente un valor, pero en este caso, dado que queremos evaluar ese valor es el que va como última opción. En ese orden, ¿eh? La muestra, el promedio, la desviación y el valor de prueba, ¿no? Entonces, ahora vamos a usar el Z test I, ¿no? Acá, ¿ve? Z test I. I, ¿no? A ver. Fíjense bien si me equivoco. Ya, ahora viene la muestra. ¿Cuánto vale? La muestra es de 35. Ahí está, 35. El promedio, 160. Y luego viene el sigma, 8. Y luego el valor de prueba, 150. Ahí está. Ahora, el nivel, el level, nivel de confianza, es del 99%. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Me entienden? A ver, le doy enter. Ahí está, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Mira, acá estamos probando la prueba. Voy a poner la hipótesis otra vez, ¿ya? Voy a poner la hipótesis. Parte de acá. Disculpe. Un momentito, disculpe. Se pasó ya. Voy a poner en este color. Vamos a poner la hipótesis ahí. A ver. A ver. Ahí está, ¿ve? Acá voy a escribir la hipótesis, ¿ya? A ver. Me dice que el mu, hemos planteado, es menor o igual que 150. Y el H alternativo, el H1, ¿no? Dice que el mu es mayor que 150. Eso es la hipótesis que queremos probar. Ahora miren, observen, ese Z está, el Z que estamos obteniendo, aquí está en la tabla, ¿ve? Acá está la media, la desviación estándar, 8, el error estándar de estimación está en 1.35, acá el intervalo de confianza, el Z calculado, 7 puntos, la fórmula está calculando este valor, y para este valor se está calculando su valor de probabilidad, nos está dando para las tres colas, ¿ah? Este es con dos colas bilateral. Esta es cola izquierda, porque el HA, el alternativo, mira, apliquen la regla de la mano. La mano izquierda, esto es cola izquierda y esto es cola derecha. El programa automáticamente le arroja las tres posibilidades, pero acá es donde se tiene que decidir, ¿no? A ver, Jesús, ¿qué dices? Sin ingresar los comandos, claro. O sea, los comandos estamos ingresando para nosotros tener referencia que esos son los valores. De acuerdo, esos son los valores. Les decía, ya les había comentado que de frente pueden aplicar el ZTI, pero por una cuestión de planteamiento, yo estoy poniendo el N con el generate, el promedio, el sigma. De frente pueden aplicar acá y les va a salir el programa. De frente. Pero por una cuestión de planteamiento del problema, estoy poniendo así usando el generate. Acá, si ustedes ya conocen, lo dominan, de frente aplican la última línea, nada más, de frente. Entonces, acá, mira, ¿ve? Por ejemplo, esta prueba de hipótesis no está, ¿no? Entonces, ahora vamos a decidir, mira. La hipótesis alternativa de esta que está en marrón, la alternativa corresponde a la mano derecha. Entonces, es cola, esta es una prueba de qué cola? Cola derecha. Entonces, la cola derecha está aquí, ¿ve? Esta es, mira, recuerda, esto es bilateral, cola izquierda, cola derecha. Entonces, el p-valor que vamos a usar es este de acá, el de la derecha. En este caso es cero, ¿eh? Su p-valor es cero. Entonces, ¿nuestro alfa cuánto vale? ¿Nuestro alfa cuánto vale aquí? Mire, el intervalo de confianza es 99%, el alfa vale 1%. Entonces, mire, cero es menos alfa 1%. ¿De acuerdo? ¿Ya? Correcto, correcto, Alonso. Entonces, mira, ve. Si este p-valor está valiendo cero, es menor que el 1%, entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? ¿Qué dicen ustedes? Este p-valor de cola derecha
es cero, el p-valor. El cero es menor que el 1%. ¿Qué decía la regla que hemos escrito acá? Nuevamente, voy a escribir la regla para que vea. Mira, la regla vamos a escribir acá, ¿eh? Sí, sí, condición. El p-valor es menor o igual que el alfa. Se rechaza H0 y obviamente se acepta el H1, ¿no? Ahora, la otra regla. Si el p-valor es mayor que el alfa, se acepta H0. Ahora, yo les pregunto, ¿en qué caso estamos? ¿Aceptamos o rechazamos? Se rechaza, ¿no? Correcto. Pero acá el detalle es, mira, de estos tres, la confusión, o sea, es importante que entiendan cuál de estos tres p-valor, alguien podría tomar este p-valor y aceptar, ¿no? Entonces, a menos que tome una de estas dos y obviamente acierta, pero en realidad, para ser certero, tenemos que ver por la regla de la mano, de la regla de la mano. La hipótesis alternativa, la alterna, con eso se decide. Ese símbolo, este signo mayor corresponde a apuntar el índice en la mano derecha, índice de dedo medio, esto es con la derecha. ¿De acuerdo? A ver, lo que les decía, eso, lo que les explico, ¿cómo es la regla de la mano que indica? Ah, ya, muy bien. Es la misma que les dije hace un rato. Mira, bien, mira, bien. Cuando ustedes están planteando una hipótesis para ver a qué cola pertenece, o sea, la cola aquí, tenemos acá tres, esto es bilateral, cola izquierda, cola derecha. En la última fila que estoy moviendo, ven a donde estoy moviendo el puntero, cola izquierda, bilateral, cola derecha. Para decidir cuál de las tres es, o cuál de las, básicamente las dos, ¿no? O es cola izquierda o cola derecha, porque si es diferente, si es acá igual, acá este alternativo puede ser diferente, si es diferente acá está bien. Cuando la media es diferente, es mayor. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Hipótesis alternativa mayor acá, ¿no? Pero si fuera el caso que no tuvieran, se usa la regla de la mano, ¿no? Y ustedes en su mano, cuando juntan el índice de la mano derecha y el dedo medio de la mano derecha, corresponde a este símbolo mayor, ¿ve? Cuando es el otro símbolo menor, es la otra mano, izquierda, juntando el índice y el dedo medio. Digamos, simplemente junten el índice y el dedo medio, ¿eh? Entonces, en el de la mano derecha se forma el símbolo mayor y con el de la mano izquierda se forma el signo menor. Entonces, aquí, en este símbolo es con el de la mano derecha, por eso se van acá. Ahora, acá el software le está ayudando ya de frente. Hipótesis de la media es mayor, es eso lo que nosotros estamos probando acá, ¿ve? Mu mayor que 150, acá sería media mayor que 150, entonces el p-valor que le corresponde es 0, entonces estamos acá, el p-valor 0 es menor que alfa, que es 1%, se rechaza la hipótesis, nuestra decisión final es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, conclusión, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Acá vamos a poner conclusión, ¿ya? Vamos a poner un texto. Conclusión. A ver. Conclusión. ¿Dónde estamos? A ver. Conclusión. Se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? Es decir, se acepta como cierta de que mu es mayor que 150. Eso es verdadero para nosotros. Con un margen de error del 1%, aceptamos que la media es mayor que 1%. En estas condiciones, si nos vamos, por ejemplo, a la diapositiva, si nos vamos a la diapositiva en estas condiciones, ¿qué es lo que queríamos probar ahí? Lo que queríamos probar era de que, ¿cuál de las dos es cierta, no? Lo que queríamos probar es esto, ¿eh? Si la nueva máquina produce más de 150 horas, dice, si esto es cierto, entonces conviene comprar. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Conviene comprar la máquina o no conviene comprar la máquina, la nueva máquina? De acuerdo al enunciado, ¿conviene comprar la nueva máquina o no conviene comprar la nueva máquina? A ver, chicos, ¿qué dicen? Conviene.
estamos aceptando que el mu es mayor que 150. Entonces nos conviene comprar. Muy bien. Creo que se ha entendido entonces. Muy bien, ¿ya? Entonces conviene comprar. Ya, entonces ahí vamos a limpiar esto. Ya se entendió. Ahora vamos a ver el caso 4. Perdón, el caso... Este es el caso 4. Esto ya lo resolvimos. Vamos a ver otro caso acá. Esto, a ver. Esto ya lo vimos, ¿no? Es lo mismo que el anterior. El caso 5, acá. La duración promedio de llantas producidas por una fábrica, según experiencias registradas, es de 46.050 kilómetros. O sea, una llanta en promedio dura esa cantidad. Este caso está planteado, el caso 5, ¿no? Ya, muy bien. A ver. En promedio, eso, digamos, es lo que dura una llanta. Ahora, el promedio poblacional ha cambiado. O sea, este es el mu, el mu conocido. El mu de esa, digamos, de la duración promedio de las llantas es 46.050 kilómetros. Lo que tenemos que probar es si el promedio poblacional ha cambiado o no. Si se ha variado con el tiempo, con los nuevos cambios o nuevas políticas de la fábrica o de las llantas, en la producción de las llantas ha cambiado o no. Entonces, para tal efecto, dice, se toma una muestra, N vale 60, y se obtiene una duración promedio, o sea, el promedio vale 45.050, con una desviación estándar de 3.070. Queremos probar. Entonces, aquí, ¿qué hipótesis tendríamos que plantear? A la prueba, ¿eh? Voy a limpiar la memoria, clear, limpio todo, ¿ya? Y también limpio los datos. Ahora, mira, sin necesidad, lo que hace un rato alguno de sus colegas ya indicaba, sin necesidad de ingresar, yo puedo plantear, pero, o sea, yo quería ser más explícito, por eso es que empezamos a llenar los datos. Acá de frente, ¿eh? Mira, de frente voy a calcular, mira, ¿ves? Vamos a calcular, a ver, sería, es una muestra de cuánto, a ver, la muestra es de 60, muestra grande, entonces vamos a ZT, ¿no? Vamos a ver, y primero va la muestra. ¿Cuánto vale la muestra? La muestra vale 60 llantas. Ahí está, 60 llantas. El N. Luego va el promedio, ¿no? El promedio es 45.050. Voy a poner eso. 45.050. Luego, ¿qué más? A ver. Con una desviación estándar de 30.70. Acá, 30.70. 30.70. Y queremos probar si, digamos, forma en nuestro valor de prueba 46.050, ¿de acuerdo? 46.050, está bien, eso es lo que normalmente era, dice, ¿no? Y ahora ejecuto. Ah, no, falta el nivel de confianza. ¿Nos dice el nivel de confianza o no? A ver, no nos dice nada. Voy a asumir un 5%, ¿ya? Level, entre paréntesis, 95%, o sea, un 5% de margen de error. Ahí está, ¿ves? Ahora, mira, estos resultados voy a probarlos, o sea, de acuerdo al enunciado, queremos saber, digamos, si la media inicialmente era 46.050, queremos saber si ha cambiado o no. Entonces, esto responde a este tipo de prueba, ¿ves? La prueba de hipótesis acá correspondiente sería esta. A ver, vamos a poner esta, era de acá, ¿ves? Vamos a poner la prueba de hipótesis que en realidad estamos usando acá es H0 sería el mu igual a 46.050, y el siguiente sería el H1 es en estata, el símbolo diferente se usa con este símbolo, ¿eh? Así, eso es diferente, ¿no? Muy diferente. En Excel, en cada software difiere, ¿no? En Excel es así, ¿no? Diferente. En estata se usa este símbolo, ¿eh? Igual, o sea, diferente de 46.000. O sea, lo que queremos probar si ha variado o no, ¿no? Eso es lo que nos pide.
Si ahora eso no es. Entonces pasamos a ver qué es. Vamos a ver de las tres. La de la izquierda, la del centro, o la de la derecha. ¿Cuál de las dos, de las chicos, qué dicen? ¿Cuál de las tres usamos? A ver, ahí está, muy bien, va a estar respondiendo. Ya, el del centro, correcto, el del centro. Entonces, en el centro tenemos un... A ver, vamos a poner el p-valor. El p-valor vale, en este caso, en porcentaje sería 1.16%, ¿no? 1.16%. Este alfa. El alfa que estamos planteando es 5%, ¿no? 5%. Entonces, el p-valor, mira, es menor que el alfa. Entonces, bajo esas condiciones, inclusive si el alfa lo ajustara a un 1%, ahí podría cambiar mi decisión, ¿no? Pero para un alfa del 5%, la rechazan la decisión, ¿no? En este caso, se rechaza, o sea, la conclusión sería que ha variado, ¿no? O sea, se rechaza el H1 y acá es diferente. Estamos diciendo que es diferente, o sea, aceptando la hipótesis nula, porque estaríamos rechazando. El alfa es menor, el p-valor es menor que el alfa. Acá voy a poner, p-valor es menor o igual que el alfa. Esto se cumple, ¿eh? Entonces, como se cumple, entonces rechazamos el H0 y estamos cumpliendo que es diferente. Por tanto, conclusión, ha variado, ¿no? El promedio ha variado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, creo que el tiempo ya nos ha ganado. Ese ejercicio, ese tema que está pendiente, es similar a lo que estamos haciendo, pero usando para muestras pequeñas, la T. Con la T de student se trabaja esto, ¿ya? Eso lo vemos en la clase que viene. ¿De acuerdo? Y acá se usaría el T, ¿no? O sea, a diferencia, es más, se puede hacer, acá se usa el T, test I. En el anterior, dado que la muestra es grande, Z, test I. Podemos calcularlo rápidamente acá, lo que nosotros, bueno, pero acá hay que ver en qué caso estamos. La teoría de esta parte dice, hay dos estadísticos, dependiendo si la varianza es corregida o la varianza es corregida. Se suele usar esta varianza corregida, ¿no? Y bueno, quedaría en determinar el software, ese programita, el TTI, cuál de los dos está usando. Había que hacer el cálculo, comparar, ¿no? Comparar y de acuerdo a ello ver, ¿no? A ver, un momentito, me disculpan, por favor. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar, vamos a continuar la clase que viene. Ya, esta última parte que quedó pendiente lo vamos a retomar la clase que viene, ¿ya? Nos vemos hasta el día, hasta luego a todos. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego, chicos, con todos. Hasta luego, profesor.